¿Qué pasa, mi niño? Bienvenido. Bienvenuti tutti a un nuevo directo. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Espero que la vida les sonría y que todo vaya como debería. Día de hoy. Día de hoy seguimos con el Rust. Seguimos con un poquito de rasteo. Volvemos a lo mismo. Supuestamente debería estar. Deberían entrar los Lebranchos. Menos uno de ellos. Pero ya veremos. Ya se verá. Se verá. Pero bueno. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estamos? Como digo, espero que estén todos perfectamente. No me vi el otro. Pasa el contexto del directo anterior. ¿Tienes el directo anterior ahí para verlo, papi? El directo se quedó subido para que lo puedas ver. Así que ponte ahí a verlo, papi. Que vale la pena. No quiero funcionar esto. Está bueno, después lo veo. Perfecto. Así es como es. ¿Qué pasa, mi niño? Bienvenido. Oh, me duele la espalda, el pecho, la gata. ¿Qué pasa, Milos? ¿Qué tiene? Bien, ven aquí. Milu, dios, exacto. Milu es la diosa, la diosita del mundo. De aquí, la verdad. ¿Qué pasa, Milu? ¿Qué tenés, Milo? ¿Qué?
Esta gatita hace lo que quiere. ¿Por qué esto no funciona? No. Para papá. Espero que. Para papi. Espero que venga Iker. Pobre Iker, si quiere venir, que venga. Para papá, para papá, para papá, para papá, para papá, para papá. Vale, vamos a comprobar que esto funciona. Vale. Ya puedo. Vale, papi. Primero de todo, bienvenido. ¿Qué tal están? La camiseta me gusta porque está con el Squirtle. Pero no me gusta que esté tan fuerte. Música en menú no, instrumentos sí. Sonidos del juego sí, sonidos del juego. Voces, vamos a subir un poquito más. Uf, tenía frío y ahora medio calor. Increíble. Y todavía no he puesto el café. ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal, Stumbo? ¿Cómo estás? ¿Qué has hecho hoy? A ver, cuéntame. Tengo que ponerme a perder la grasita para quitarme la tetita esta. No quiero cascada, refrigerador, vale, menos sombreado, capacidad de los gráficos, sí. Solo efectos de imagen. ¿Estás bien? ¿Qué te ha optimizado? ¿Qué pasó sobre todo? ¿Qué pasó sobre todo? ¿Qué pasó Viniste del cole, nice. Campo de visión, toma de que subir aquí a ciento y pico. 90, punto de miro, balance de cabeza, cuidado. Inicio de saco. Tipo. Voy a botar atrás los nuevos, cero grabadores. Permisión, no sé qué. Vale, perfecto. Ok, vamos a entrar al servidor. Que por cierto, esto aquí tengo que darle. ¿Cómo se compartía? Hacer un web semanal. No recuerdo cómo se compartía el server. Alt F4, sí, así es como se convertía el directo. Me vas a enseñar a mí las eso malditas. Yo estuve ahí cuando se escribieron las escrituras, papi. A mí no me la cuela. Esto no sé qué era.
You have a copy running from this for back to church. Gran canción, ¿no, colega? Eso te apaga todo, sí, hasta el alma. She's fair. Take me da da da. Da 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 da. Control al suprimir. Pa para pa 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 para pa 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 pa. Vale, ya están los bots. Ya está el bot activado, papis. Acabo de dar cuenta que perdí una cosa importante. Take me back to church. Back to the charge. La canción es de un colega mío. ¿Por qué no se me está poniendo, tío? No lo entiendo. ¿Cómo? Emilio peleando con venezolano. ¿Cómo? Calavera. Mire peleando contra calavera, ¿eh? Pasar, pero esto está jodido. Más o menos que la vera sé que es lo mismo, ¿verdad? Ah, se podría decir. Pero están todas mierdas. Acaba de perder todas las... No puede ser. No me lo puedo creer, tío. Surreal. ¿Por qué esto no está puesto, tío?
Gatos contra perros, ¿quién ganará? No hace falta que lo diga, ¿no? Me está cargando, ¿vale? Por si tenían dudas. Tío, no me puedo creer que haya perdido todas las opciones. ¿Qué cosa sería ver al Milu bailando reto? Pero que te. Pero papá. Te piensas que hace Milu, ¿no? ¿Qué te piensas que hace Milu, papi? Juego tarda 10 años en cargarse. Y para colmo, el juego este no me está. ¿Cómo duerme? Se va a pesar y come y duerme. Sí, más o menos como mi gato. De hecho, tuve que venir a reclamar mi sitio aquí en la casa. Dando un coraje. Ayer me dio coraje todo lo que pasó. Creo que sé por qué. Pero no sé por qué un video llamado Red Flag es tan popular. No sale mucho. Si te digo, te miento, la verdad, papi. Dame un segundo, voy a buscar una cosa. Sí, me fue porque era una chaqueta, porque el ventilador
me daba frío, si me quitaba el ventilador me daba calor. ¿Cuál es la solución media? Una mierda de jaqueta. Papá con un huancaína. Estoy mimiendo, sí. Tengo que estar dentro de casa, o debería, si no me la han roto. Si no me han roto o robado. No funciona. Estoy averiguando por qué no funciona, pero no funciona ninguno de los comandos. Me borraron todo. Bueno, no está, papi. Un cabre. Extraer. Estoy intentando recuperarlo con los backups, pero no me parecen. Un rato voy a ver qué es Red Flag. Una red flag, hasta donde yo sé, es cuando por ejemplo, alguien que te cae. La gente lo usa para cuando, por ejemplo, si a alguien le cae como una razón para que alguien te caiga mal, por ejemplo. ¿Cómo puede ser que haya perdido una carpeta que estaba usando ayer mismo? Para para pa pa. Yo no puedo creer que haya perdido todo eso. Se me está llenando todo de coraje. No, tío, que esto no tiene sentido. Volví. Ok. ¿Qué era entonces lo del red flag? Para los que nos quedamos por aquí con las ganas de saber.
Vale, ingresos, plataformas, YouTube, AutoConnect. Pa, 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 pa. El día que trae a comenzar a hacer un sempijo más, ese de videojuegos. Un sempijo humano, ¿eh? Justo eso era lo que necesitaba, ¿no? Esa persona. Nadie se ha suscrito aún. Se rayó. El único que se ha suscrito es Otterlot, que debería suena así. Here comes the money. Here we go. Money talk. Here comes the money. Dala, dala. Dala, dala. Eso es lo único. Eso es lo único. Monk, monkey. Here comes the monkey. Here comes the monkey. Monkey, 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 monkey. Nice. Vale. Creo que ya tengo todos los hacks. Dale a salvar. Voy a exportar todo. Vale, ya están todos los comandos, chicos. Ya puedo estar en paz. Uf, lo que me costó. Joder, lo que costó que todo funcionara. Qué ganas de ser miembro de Patreon. No hace falta que te hagas miembro de Patreon, papi. Con que compartas mi directo, me ayudas igual o más. Comparte mi directo, comparte mi canal. Que venga gente, que conozca, etcétera, etcétera. Vale, les cuento un poco el lore de lo que pasó ayer, ¿vale? Solo llevamos, no sé, casi media hora de directo, intentando que esto arrancara. Les cuento un poco cómo... ¿Qué pasó ayer, ¿vale? Básicamente, para los que no estuvieron ayer, ayer nos reventaron Pino. Nos reventaron Pino, Filipino. Para nuestra desgracia, tenemos que crearnos una base lo suficientemente fuerte para que no nos revienten de nuevo, ¿vale? Ayer mejoré la base lo poco que pude. Y si no me equivoco, la base ahora mismo debería estar en decadencia. Así que lo primero que tenemos que hacer es salir y meternos entre pecho y espalda el... Meternos entre pecho y espalda el... Esto, el... Lo diré. El... No sé cómo decirlo. La cosa esta, ¿vale? Eso es lo primero que tenemos que hacer. Una vez que hagamos eso,
Ya después podemos decir que podemos hacer todo lo demás. Pero nuestro paso principal ahora mismo es hacernos fuertes en casa. Y dirás, ¿por qué dices en casa? ¿Por qué? Porque estamos en la casa. Es de noche, así que no vamos a poder salir ahora mismo. Pero sí, aprovecho y hago esta porquería de una vez por todas. Estoy cansado de hacer siempre lo mismo. Here comes the money, 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 money. Dala, dala. Dala, dala. ¿No? ¿No te gusta? ¿Qué significa estar misio? ¿Me explicas? Pa 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 Tenemos hambre, así que vamos a tener que ponernos aquí serios. Joder, obese se acaba de crashear. Pa pa para pa 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 para pa 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 pam tan tan na na ta 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 tan na na. Sí, un segundo me refería. Nice. Nice. Ay, qué desgraciado mamahuevo. Oh, se pudo. A duras penas, pero se pudo, sí. Vale. Primero de todo, quiero comprobar que puedo poner esto aquí ahora. Inicio de directo más típico. Inicio de directo más típico JD. Madre mía. Esto lo voy a poner aquí. ¿Reacciono a qué? ¿A qué? Si mandaste un link, a mí no me llegó, ¿eh? No puedes mandar links por el chat. Solo puedes mandar links si te doy permiso, papi. Qué mal, ¿por qué qué mal? Para prevenir. Tú no tenías Discord, ¿verdad, papi? Bro, no me dejes Discord. ¿Por qué no te dejan? Que tengo problemas legales con acceso legales. Vale, ahora sí que podré meterme a jugar tranquilo, sin problemas, o todavía no.
Se ve que no. Seca. Es que para el app mi presencia es muy insana. Tiene sentido. Tiene sentido, papá. Eres demasiado. Demasiada belleza concentrada, ¿no? Por Discord puedes mandar links, sí. Hay un canal para poder mandar links, sí. El canal se llama. No me acuerdo cómo se llama, pero que hay uno seguro. Push me, dance me, na 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 na. Cuando estos musicales. ¡Epa, epa! ¿Qué pasa? Ahí lo tienes. ¡Estoy en pelota! Vale. Para los que ayer no estuvieron, me dejaron en pelotas al final. Así que tenemos que hacer cositas. Me quedan 20 horas todavía. Esto se tiene que ir aquí. Tengo que hacer la interfaz un poco más alta, más grande. Interfaz. Vale, así está un poco mejor. Y no me sigue gustando cómo se ve, se me ve lejos, perdón. Se te ve el yuppie. Todavía no se me ve. Se ve pixelado. En realidad ustedes no ven nada, ustedes solo ven las rodillas. Qué bien. Vale. Nice. Tengo que ir a picar piedra, ¿vale? Vayamos a picar piedras, que es lo que nos hace falta. Voy a poner más luz, más sonido en mis cascos. Vale. No tiene pinta de haber lobo por aquí. Si está muy fuerte el volumen, me lo avisas, ¿vale? Se parece a la casa de Vegeta 777, pero más bonita, porque es mía. Más bonita porque es mía, papi. Lo que no entiendo es por qué tanta gente con nombre inglés, o sea, hablando en inglés, cuando el server pone Andalucía. Ah, hablando de eso, ¿cómo se cojones se compartía? Server. ¿No? Bueno.
¿Qué pasa, Stambos? ¿Ya viste ya viste la nueva canción que voy a sacar en agosto? ¿Viste el short? Os lo paso por aquí. Venga, vamos a buscar piedras que me hacen falta. Piedras para el camino. Eso es madera. Madera no, metal, perdón. Voy a coger esto. Que no me equivoco. Aquí está. Desierto y fuego. No, desierto de fuego. Desert of fire. Pero sí. Sí. Sale el 23 de agosto, sale. Haré un vídeo explicando la canción. En cuanto pueda, hago un vídeo explicando la canción, papi. Mi compa al menos Roof Camper dice. Me encantaría tener un mejor pico, pero no tengo, así que. Esto es lo único que puedo permitirme. Ay. ¿Qué planes tienes para mañana, Tambor? Cuéntame. ¿Qué tienes pensado hacer mañana? A ver, ir a clase y después, ¿qué más? ¿Venir a ver mi directo? Perfecto. Gran plan. Sigue así. Sigue usted así, por favor. Se me perdió. Te preguntarás por qué hay 2 millones de puertas. La respuesta es sencilla, papi. Porque hace falta. Sí, muy bien. Sabía que podía confiar en ti. Tenemos que ir a cazar. Bueno, vamos a ponernos algo de ropa primero. Una camisa. Tenemos que ir a cazar un. La cosita de esta, un. Un bichejo. Tengo 12 de estos. Tengo bastante de estos. Creo que voy a aprovechar. Taca, 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 taca. Todo lo que sea mejorable ahora mismo de piedra, me interesa mejorarlo ya. Entre más puertas, más segura. Sí, básicamente. Básicamente, sí. ¿Ves? Por ahí puede entrar uno. Tenemos que evitar eso a toda costa. Más por aquí intentó ya entrar uno. O ya intentó entrar o fui yo sin querer antes. Ambas son posibilidades feasibles. Yo esto. Me estoy muriendo de hambre. Cual no son buenas noticias. No, helicóptero ahora no. Por favor.
Con control de pasar la otra. Sí, ese es el siguiente plan, no te preocupes. Esa es la siguiente parte del plan. ¿Dónde? Ah, que no lo puedo poner. Tiene sentido. Esta montaña no lo puedo hacer. Me estoy muriendo de hambre, señorita. Hay unos helicópteros, ¿no? No tengo nada. Ok, vamos Vale, vámonos a cazar algo o a morir en el intento. Bro, mi profe te traumó. ¿Por qué? Tienes que llamar a la policía. ¿Qué es Chola Chabuca? Me gusta su nombre. Yo a los cómicos que conozco son los de Hablando Huevadas. Sé que son de Perú. Pero ella dijo que la chabuca es hombre. Puede ser. Y que le dio sida. ¿What? ¿Por qué tu profesor o profesora te... Bueno, ¿por qué tu profesora te va diciendo quién le dio sida? ¿Qué clase de educación te dan en Perú, amigo? Vale, tengo que buscar gallineta. Gallino. Cáñamo, ¿me sirve? Gallino. Viví engañada. ¿Pero en qué te afecta? ¿En qué te afecta a ti ese descubrimiento? Pues no te lo va a dar a ti el SIDA. Pensé que era mujer. ¿Puede ser transexual? ¿O transgénero? Gallina. Mírala ahí. Tienes que aprender. No embarazar, pero tienes que... A ver qué más esto. O encuentro comida rápido o me voy a ir a visitar a San Pedro. ¿Dónde está la otra gallina que vi? Esto no es Minecraft. Esto no es Minecraft, papu. Aquí tienes que... Mírala aquí. Aquí hay que matar. Para comer. Pechuguita de pollo. Señorita. Señorito. Al pollo rico. Venga, vámonos. Vámonos a casa a freír pollo. Exacto, KFC. Pa pa ra 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 ra.
Arararirorum. Tengo ganas de oír música. Pero basta que me ponga a oír música para que me venga alguien por detrás y me mate. Que me las veo venir. ¿Un juego de teléfono? Sí. Pero dirían que no se pueden coger. Plan, se pueden coger, pero tenían que estar solo fijo. No, pues, no hay teléfono móvil. Creo que por no haber no hay ni radio, creo. Creo. ¿A quién llamaría? Pues no sé. Al enterrador. A que me venga a rescatar. Puerta, 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 fuego, pechuga. Hágase. Ok, esto más esto, 32. Con esto ya puedo hacerme el cuchillo de hueso. Que nos viene perfecto. Para coger sangre del señor. Pipa pa'l pájaro. Pa' pa'l pájaro. No tiene Big Bang. Solo quiero pipa pa'l pájaro. Sería igual que estés en el servidor de Vegeta 777. Lo dudo. Dudo que ese sea el caso. Y aunque estuviera, no creo que me cruzara con él. Y aunque me cruzara con él, soy fanboy de Vegeta 777. Así que no. No es como. Sería como. Bueno. Uno más. Un día más en la oficina. 4 de tela. No, me toca hacer. Un saco. ¿Me puedo hacer un saco? No, puedo hacer un saco. A ver. Pararara. Pollo. ¡Ah! ¡Oh, que se me quema el pollo! Menos mal que me lo recordaste. Muchísimo quedarte con la comida, con la, Vegeta mató a su fan en un servidor. Algo habría hecho, algo habrá hecho el seguidor ese. Contra caraño. Saltado. ¿Qué es eso de saltado? Se lo he oído mucho decir a esta gente, a los de. Hablando huevadas, pero no sé qué es saltado. Cuéntame. No llego.
Huevos de torno con cebolla tipo guiso, pero con carne de res y que de papas. No suena mal. A la verga. No llego. Tendré que ir por otro lado. Eso ahí no me preocupa, la verdad. Ok, vamos a buscar. Es delicioso. Pues algún día lo probaré. Algún día lo probaré, papá. ¿Cuándo? No te lo aseguro, pero algún día. Estaría guapo que nos encontráramos una guitarra. Oh my loving, la no nine no ne. Oh my loving, la no nine no ne. Creo que eres muy joven para saber de dónde viene eso. Es usted muy joven. Nunca vino Iker. Dale tiempo, hombre. No llevo tanto tiempo en directo, llevo 20 minutos. Oh my loving, 9-0-9-0-9. Al momento pasé a hacer otro speedrun de acá en serie. Otter y yo vamos a jugar a un hardcore de Minecraft, pero tengo que esperar a que tenga un, a que Otter tenga un internet que no sea a Dinamo. Lo cual lleva su tiempo. Este era mi otro pegado. Lo cual lleva su tiempo. Porque ahora mismo el internet de Otter es como. Lo tira un. Una cosa. Yes, papá. Amazing. Oh my, no me, no, 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 no. Qué cariño hay en el chat, ¿eh? Tararara. Pa para pa pa para pa pa. Vale, vamos aquí. Esto es venir rápido, lootear aquí. Transformarlo en metal y este. Ese es mi plan. Y todo sin morir en el camino. Esa es la parte más difícil del plan. Consigo un auto. Me queda bastante gofio por comer todavía para el auto. Lo más que voy a conseguir es un disparo en la cabeza. Oh, que un oso me venga a atacar. Ambas situaciones son bastante probables. Oh my loving, nine, nine, nine. Llevo la bombona. ¡Tengo miedo! Contraventana. Vale. ¡Oh, Dios mío! Vale, vamos a la recicladora que está por aquí. Me sudan las manos, tío, que siempre estoy haciéndome esto. La teta porque me estoy secando el sudor de las manos. No es que esté excitado de verle.
que me suda una teta. Bueno, me suda las manos y por lo tanto me tengo que sacar. Oh my lobby. Hostia, ¿la lanza? ¿La boté? Será que sí. Tengo una manzana. Oh no, mamá huevo. Caufa. Creo que se me viene. Vale, está lejos. Esto. Lo peor es que necesito el material. Tengo 14 de esto. Pero hay un tipo de ramen sopa. ¿Cómo se llama? Hino men. No te voy a mentir, suena un poco insulto. Con su sazonador y todo. Me estás vacilando, ¿verdad? Vámonos de aquí antes de que me maten. Me llevo esto mientras tanto. Y esto también. ¿Tú eres de España? Sí. Soy de España, pero no vivo en España. Un remo, para meterle un remazo en la frente. Se fue. No sé que era un remo, pero creo que es una pala. Me sirve. Me dan mierda unas cacas y no una grosería. Sí, es que también. En España también. Y aparte es caca. Son ambas. Es una palabra multiusos. Es una palabra multiusos. Oh, gallina, te quedaste loca. ¿Qué pasa, Rocío? ¿Cómo está? Chaperón. Bush. Dame pechugas, dame calor.
Puede ser. ¿Qué haces por Raz? Sí, por Raz es uno de los primeros. Bueno, uno de los primeros no, pero de los primeros juegos así de supervivencia jodida que jugué fue el Raz. Que lo jugaba con mi team, con mi Lebrancho. Con mis Lebranchos. Y estoy esperando por ellos en realidad. A ver si vienen. 16, perdón. Voy a cambiar los portales. Ya. Bueno. A ver. Cuatro, siete. ¿Puedo hacer dos? No. Hagamos una puerta de metal. No podemos permitirnos más, pero de momento hagamos una. Después hagamos una de estas. ¿O no? ¡Fuego! Yo bien, la verdad. Hay más opciones disponibles. ¿Cómo que hay más opciones disponibles? ¿Qué dice? Ah. ¡Hola! Ah, porque estoy haciendo la puerta de chapa. Uf. Y este problema de FPS, niño. Fluido va el juego, ¿eh? ¿Ustedes me ven? Se trabó. Acaba de hacer la de ni no no ni. Me he trabado, papi. Pero Twitch, ¿cómo que pero Twitch? No, se trabó el juego. Se cayó. Pues llevará 10 años para abrir. Chiquita Pereza Marianesa. Me duele el pecho. Me duele el pecho. ¿Yo qué he hecho? Pásenme ese maestro. Siempre me pasa algo, sí. No sé cómo me las arreglo. Es un don. Tengo Twitch. Tener tengo, pero no streameo ahí ya. Streameaba antes. Solo abro directo ocasionalmente. Para recordarle a la gente que ya no estoy ahí. Cositas. ¿No prefiere YouTube? Más bonito. Baby, don't hurt me. Siempre me pasa algo, Rocío. ¿Cómo me las arreglo, eh? ¿Has visto? Siempre me pasa algo. Bro, el baile de los gorilas con marcianos de videojuegos. What? Yo creo que es la envidia que me tienen, Rocío. Por cierto, Rocío, ¿ya viste el...? Ya está suscrita al canal de... ¿Dónde está la estrella del canal? Genoter. Trabajando, creo. Mi negrita. Pues estaba aquí ahora mismo. Milu. You wanna treat? Milu. You wanna treat? Sube. Está aquí. Sube.
Sube. Toma. Toma. Sube. ¿Qué? No es tonta, ¿eh? ¿Cómo sabe que no lo tengo los tritos aquí? A ver si está la negrita. La negrita, qué patrón. Ya vengo, voy a buscar los palitos para ella. Esta negrita que va caminando. Esta negrita que va con tu mano. Mira cómo tenía la cola tiesa, ¿eh? Así está rápida. Cuando hay tritos de por medio, flipa. ¿Verdad, Milu? ¿Y dónde es? Sienta. 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 Siéntate. Siéntate. Sienta. Sit. Sienta. No, echarte no, sentarte. No, miau no, ven aquí. Ven, toma. Sienta. Sienta. Esa es. No sé si te les oye. Voy a intentar hacerles un ASMR de cómo come Milo. Aquí. Toma. Ven, mira. Toma. No sé si lo coge el micro. ¿Lo coge? Un poquito, ¿verdad? ¿Come? ¿Quieren saber un dato? ¿Quieren saber un dato gracioso de Milo? No, no sabe comer por el lado izquierdo, mira. Este es su lado izquierdo, mira. Toma. No sabe. Tiene que girar la cara. ¿Verdad? ¡Ah! ¡Bota! ¡Uy! Toma. Toma. ¡Uy! Relax, relax. Toma. Ven. Ven. Toma. Sienta. No sabe. Se lo digo en serio, no sabe. No sabe comer por la izquierda. Es de derecha, es la gata. Tengo una gata de derecha. Me traicionó. Eso le pasa a mi perro. ¿Sí? No sabía que eso era algo común. No sabía que eso era algo común. Ve, ve, exacto. Yo pensaba que era solo cosa de, él, de ella también. En plan, que todos los gatos. Que todos los gatos. Que pueden comer por los dos lados. Y. Lo más gracioso es que ella es. De derecha, hasta la pata. La primera pata que ella echa hacia adelante es la derecha. Mi gato Junior no puede oler su comida. A su comida también. ¿Y eso? Porque no la puede oler. No la percibe. ¿Pero porque tiene algún tipo de problemita o qué? La mía no la huele, la mía la a la mía le tengo que embaucar. Y si le ven que tengo comida. Y ya cuando oye la palabra comida es cuando viene. ¿Ves? Y que lo diga.
Sí, tranquila, pasa por todo el teclado. Dedíqueles un miau a los leoners. Hombre, que si quieres más tonto, no, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Qué quieres? Mira cómo se hace la... cómo se la ofendida si la quiero tocar. I love you. I love you. ¿Ah? I love you, Milu. Casi con el no. No quiero tu amor. Déjame en paz. ¿Verdad? Que le dejé el plástico aquí. Que no hay más. Que no hay más. Guapa. ¿Qué viste? ¿Qué viste? ¿Ah? ¿Un hack? ¿Hack? Algo huele. ¿Qué huele? ¿Ah? Y se fue. Me tiene todo esto. Me compré una cosa que la voy a tener que usar ahora. Dame un segundo. Denme. Hace con total, de aquí a que cargue el juego, tardo 10 años y medio. De aquí a que cargue el juego sale el GTA 6. ¿Eso dónde está? Eso es lo que hizo la negrita con te... Eso es como enviar un WhatsApp y te dejan en visto. Ah, sí, ella sí, ella siempre. Ella siempre me dejan visto. Eso es como ya he satisfacido mis necesidades hambrunas. Muchas gracias. Check. Y se va. Mira cómo hiro el plástico y volvió al fuego. No hay más. Goldita, no hay más. Acaricié el plástico. Del envoltorio. Y ¡pium! Se ríe por dos. Nada, no encuentro. Tengo un spray que tira aire. Porque tengo. Tengo todo esto lleno de pelos ahora. Dios, mira que suelta pelo la cabrona. Menos mal que no soy alérgico. Uf. Pa 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 p
El juego 10 años. Ya para mañana dice que tal. Este navegador no puede reproducir este juego. No toca. Pam pa 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 da pa 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 da da pam pa 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 da pa pam pam. Y se cancela este capítulo, creo. ¿Por qué? ¿Qué le pasa? ¿Qué pasa? Mira, aquí está el clip. Por cierto, si ponen exclamación clip, crean un clip en mi OBS, ¿vale? Y después esos clips los subo. Se pone una notificación en Discord que pone se ha creado un clip en el directo no sé qué. Y se crea un clip en mi OBS. Se guarda. Se guarda el minuto de cuando lo vieron ustedes. Y como lo tengo bastante bajo la cantidad de cositas. Comenté el vídeo. ¿Ya lo comentaste? Por cierto, Rocío. ¿Por ahí todavía? ¡Rocío! Yo no te quiero presionar ni nada, ¿eh? Yo no te quiero presionar ni nada, pero cuando... ¿Cuándo toca suscripción a Patreon? No puedo responder tan rápido. Ah, vale. Puerta de chapa. Sin presión, ¿eh? No quiero que te sientas presionada, ni mucho menos. Solo pregunto. Vale, vamos a quitar esto. El martillo. No tengo martillos aquí, en serio. Pues no sé. Espérate, que te lo recuerdo rápido. Mira. te lo pongo fácil, no te preocupes. A lo mejor era eso. Si ahí había el problema. Hola, joven, ¿a qué juega hoy? Estoy jugando al Rust. Al Rust. Brasilero. ¿Qué tal, señor Andrés? ¿Cómo está usted? Vale, vamos a quitar esta puerta. Por lo menos para tener una de las puertas seguras. Bueno, roto esto. Oh. ¿Lo oyeron? El sabroso sonido de una puerta. ¿Estoy en plataforma morada? No, solo aquí. La plataforma morada es solo a veces para recordarle a la gente que me mudé. No Twitch. Ya no more. Tranquilo, Stumble. Andrés me conoce de Twitch. Relax. No le saltas al cuello al pobre hombre. Quiero ponerme unos pantalones. Que los pintaré. ¿Cómo que le hiciste en el anterior? ¿Por qué? Stop. 2 días. Oh. ¿Qué tal tu día, Andrés? ¿Todo bien o qué? ¿Qué has hecho? ¿Qué andas haciendo? Mucho trabajo.
¿Por qué me hice esta mierda de guantes? Protege el pecho. ¿Unos guantes protegen el pecho? ¿Cómo? Adivina. Voy a recargar. Munición. Ok. Recarga, ¿no? Cartucho casero y este es. Cartucho de perdigones, cartucho libre 12. Me sirve. Pollito rico. Tengo que salir. Quiero llevarme esto. Un rule 34.000 de esa presión. Que hagan un rule. ¿Qué? ¿Cómo? No entendí. No lo busqué. La verdad es que no pensaba, pero ¿qué? Cuida tu salud mental. Saco a dormir. Quiero hacer el saco a dormir. Sería interesante. Ok, percas. Chiquita casa más claustrofóbica. Pero bueno, bienvenidos al Rust. O sea, nunca. Si nunca has jugado al Rust, bienvenidos al Rust. Cáñamo. Falta. Plus 0. 5% de agua. Ala. Arreglado. Solucionar el problema del agua. Vale, vámonos al puerto otra vez. Vamos a buscar cositas, ¿vale? Hacer más chatarra. Me hablaron por WhatsApp, así que no sé qué. No sé si será el rancho. No, uf, casi la tiro. Ustedes sabían esto, ¿no? Del Rust. ¿Sabían eso o no sabían eso? Proceder. No te hagas de noche, por favor. Se va haciendo. Joder. Está aquí, perfecto. Estoy viendo un helicóptero, pero es que no sé si es de una persona. O de un gitano. O de qué es lo que qué. Ay. Quiero, me voy a morir. Andrés. Andrés, ¿estás por ahí todavía o qué? ¿Has jugado al Rust alguna vez, Andrés? Con una antorcha en la noche. Soy una diana. Una diana andante. Se fue. Y yo me voy. Adiós. Y no me importa. Nada me detiene aquí. La vida es corta. Buque de carga en camino. Nice. No sé qué haces, pero nice. A Rocío y tú. Pues cuidadito, porque Rocío tiene potestad para. Para echar a todo el mundo. Para todo el que se porte mal. Al calabozo. ¿Verdad, Rocío? Tomita, pero por aquí. Sí, exacto. Eso es así.
El que se porte mal, pal hoyo. Y yo me voy, me fui, adiós. Y no. Esto aquí no se podía abrir, claro, ¿no? Vale, tenemos esas dos. Eso. La cuerda sí hace falta para algo. Para algo serio me refería. Creo que de esto podemos sacar no sé cuánta cuerda. Y yo me voy, me fui. Adiós. Y nada importa. Mira que hay otra de esto que nos da cositas. ¡Petróleo! Vale. Lo único que me preocupa ahora mismo es un oso clandestino que me pueda atacar así en medio de la... de esta intespectiva noche. O un perro. ¡Au! ¡Que estoy desnudo! ¡Ay, que es un... mamá huevo, pinca y pata! Pensé que era un humano, pero no. Humano no era. ¿Es humano? No puede ser humano, porque si no... no puede ser humano, porque si no me hubiera matado ya. ¡Ah! Un perro dispara, este sí. Es un perro, hijo de puta. Lo que es. Dale, exclamación clip. Pruébenlo. No, mano, no es, me hubiera matado ya. Parara. Muerte. A ver, sí. Sí, sales. Se creó el clip. Yo lo vi aquí y no lo vi ese. Y si vas a Discord, verás una notificación. Diciendo... Ni, no, nino. Se ha quedado un clip del directo. ¿Qué pasa, Pixel? ¿Cómo estás, papito? Puto scap de mierda. A ver, esto me llevo esto. A ver, mi cuerpo. Pegaso. ¿Has visto? No seré el más bello. Mira, más mira mi cuerpo aquí. No me hace falta estar en Twitch para tener todo lo que tenía en Twitch. Tengo las alertas, tengo los emoticonos. Si tienes el BTTV, si estás en ordenador, ves todos los emoticonos. Acabo de llamar al cacharro este Scap como si estuviera jugando al DayZ. No, al DayZ no. Sí, al DayZ no. Al Tarkov. Oh, me gustaría volver a... ¿Ves? Se me acumulan las cosas. Me gustaría volver al Tarkov, pero el Tarkov... que el Tarkov son horas, tío. Estoy bien. ¿Y tú? Yo bien. Muriendo. Aquí. Para no variar. Quitarle el arma a ese sería increíble, pero claro, cualquiera se mete a darle cayetazo. ¡No! 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 ¿Qué dije antes? Lo que más me preocupa es un oso clandestino. Míralo ahí. Estoy jugando al Rust. Voy a llevar el remo para darle palazos a alguien, por lo menos.
Lo raro es que no muera, exacto. Yo creo que no hay un juego. No hay un juego en el cual se me dé lo suficientemente bien. Como para demostrar que soy bueno. Que sí. No, ya me ha pasado. Si el otro día jugaba de los Sims. Bueno, no hace mucho, hasta el vídeo subido y todo. Jugando a los Sims 4, se llevaron a mi bebé. Se lo llevó la seguridad social. Se murió una de mis hijas. El otro era miserable también. Vaya. No, horrible. Créeme. Horrible. Que soy horrible, pero en todos los juegos. No sé. A mí no me vienen a ver por mi calidad jugando, eso seguro. Por mi calidad te aseguro que no es. No tengo de eso. Gracias por la piedad. Muy amable. Y ahora a ver dónde está el oso. ¡Oso! ¡Osito! Hola. La calidad del juego. No sabría decirte yo si es la calidad. Uy. Bueno. También, ya que estoy aquí. Una joya. ¿Nunca has jugado a este juego? Encima me está marcando. Quieto, centrifugado. Mi cabeza toma por saco. Encima, pa. Carne humada. Para. Plon. Plon. Vamos pa casa ya. Antes de volver a morir. Una joya, no está mal. O sea, los gráficos no son los mejores. Pero lo que no tiene de gráfico lo tiene de brutal. Es un juego que es brutal. Es una brutalidad de juego. Y no de que esté guapo, sino de que hace... Esa es una persona. Eres medio basura, lo sabes, ¿verdad? Where are you, piece of trash? Here we are. Are you gonna shoot naked now? Sí. Denunciar. ¡Denunciar, he dicho! Racismo. Matando nakeds. Enviar informe. Finalizar. De chuparlo. 40 segundos. En español, please, que es un basura. Un basura desgraciado. Que me mató estando desnudo con un con su fusil. Sí. Múltiples máquinas expendedoras. Se nota tu ganas de morir. Sí. Justo eso es lo que se nota, justo. Mis ganas de morir. Mis ganas de matarle, meterle un cabezazo. Si no me hubiera faltado algo, sí, exacto. Me siento como con... Como un cocainómano sin droga. Family friendly, por supuesto.
Escucho balazos, sí, yo también. Pero tengo que ir a buscar mi cuerpo, o lo que me haya dejado. Es un normal este. ¡Yo! Odio este juego, no sé por qué me voy a meter. Encima, mis colegas todavía no entran. Que son los que me protegen. No te dejo nada, probablemente no. Sí, yo siempre escucho desde mi casa. Basta, que eres un basta. Las te mate. ¿Dónde mierdas está mi cuerpo ahora? ¿Dónde estoy? Está aquí, vale. Ay, speak Spanish. ¿Estás hablando español? ¿Qué más quiere que te diga español? Pararararara. La pregunta es, ¿qué me mandará a mí a meterme a jugar este juego si sé que no sé? Mira, aquí está uno de mis cuerpos. No me dejo ni la piedra. Hostia, pues estaría feo que no fuera de las islas. Hijo de puta, y las dejó por fuera para que desaparezcan. Es el tío más guarro. ¡Yo! Patán la boca que tienen la gente. Uf. Loco, qué coraje me acaba de entrar. O sea, no solo me roba, sino encima me deja todas las cosas fuera del cuerpo. El juego trata de lo que acaba de pasar. De matar y de farmear. De sobrevivir, básicamente. ¿Qué pasa? Que normalmente... hay un co... no lo puedo picar con esto. Hay un código no escrito. Que a los naked, si tú vas chetado, no les metes. A los que van full naked, en plan, que no tienen nada o que tienen casi nada, todos los que no tengan armas mostrándolas, no existe, pero es de persona, qué sé. Suerte que está censurado el cuerpo, sí. Lo puedes poner para que no esté censurado, pero por razones obvias, lo tengo yo censurado. ¿Qué pasa? Que este juego es para gente que no tiene vida. Es para gente que se pega 12 horas enfrente del ordenador, tocándose paja y jugando a esta mierda. Sí. Efectivamente. Tío, ya tenía suficiente madera. Solo quiere matar y tocar los huevos. .254, el cuerpito este. Tengo esto. Menos mal que no me hace falta tanta madera. Que puedo... ¿Te acuerdas cómo era para pasarlo todo rápido? Morir, exacto, morir y matar. Exacto. Esa. Esta es mi base. Sí. No recuerdo. ¿No recuerdas qué? ¿Qué estaba preguntando? Ahí viene. ¿Cómo se pasaba todo rápido? Ah. Sí, exacto. Eso es lo que estaba buscando. Yo tampoco sé ahora. Esto me va a dar muchísima hambre, pero... sí, están fuera. Mm-mm.
No, mierda. De verdad te ha seguido a la base. Lo dudo que me haya seguido. Estaba merodeando por aquí. Pero no, tampoco me extrañaría que me hubiera seguido a la base. O sea, todo dicho sea de paso. Prepárate, escapa mejor. ¿Qué coño? Salir es morir. La calavera humana. No tengo ni tela. Te has puesto a pensar si juegas juegos de terror. Sí, he jugado. He jugado más de los que me gustaría admitir que he jugado. El último que jugué fue el Amnesia. El Amnesia, el Dark Descent. Pero son juegos que me cuesta bastante jugarlos, la verdad. Pantalones de piel, pies de cuero, protege la pierna. ¿Para cuándo Doors? Ese es el que me dijiste el otro día, ¿no? Pues no lo sé, la verdad. ¿Para cuando tenga tiempo? Posiblemente. 5 piedras y pólvora. Tengo que dejar todo lo que pueda tener valor para estos. Desgraciados, me llevo una piedra. Llevo esto. Es un juego dentro de un juego. Primera vez que lo veo, la verdad. Vale, ya no estamos sucios. Voy a llevar una botella de agua. Esto lo dejo aquí. Y con esto podemos fabricar construcción. Herramientas. Un pico. Sal a matar, quiero ver muerte. Sí, la mía será porque está ahí fuera. No, es un posiblemente. Mírala ahí. Tengo que matar al bicho este. Pa, pa, pa. Tienes arma como pistola, no tengo nada. Mi no tener nada. Solo mi buena fe. Voy en pelota. Por si le doy. Y rezar a Jesucito, sí, exacto. Rezarme a mí mismo. Mira, aquí es otro de la muerte. Este hijo puta me mató ayer, así que se joda. Que mame verga. Pero si este murió aquí. No. Y ya. Ah, está aquí. Ok. Tenemos un arco.
robado, obviamente. Contra su fusil, poco vamos a poder hacer. Gente, flecha. Y con flechas de madera, ya me dirás tú. ¿Cómo va? ¿Cómo voy? Comiendo verga nada más. Mira que no me gusta. No es un manjar para mí. No suelo considerar yo verga un manjar. Pues de vez en cuando que algún día. Sí, no, seguro. Encima aquí la gente. Supuestamente esto se reseteó el día 13. Y ya están todos con sus fusiles y pinga. Así que. De alguna manera tengo que coger un arma. Solo estoy encuerado. Es por... No, ¿qué cojones? Es vanilla. De hecho, me metí en vanilla porque digo, como no vamos a poder estar a menudo o tan seguido como los viciados estos, pues por lo menos para tener... No iba a entrar a tu grupo. Sí, ahí es el que está hablando, es mi grupo. Todavía estoy esperándole. Aún estoy esperando a mi grupo. Exacto, está tardando. Díselo. Eso. Me están haciendo pupa, Evo. Por favor. Pero déjeme. Esto es el trasfondo. Llego a cuestionar si puede ser de casa. Exacto. Me tienen encerrado en casa. Bueno, para tener algo de vida. Eso es verdad, díselo, es denunciable. Maltrato psicológico. Por favor, llámenlo a la policía. Voy a llevar el agua, flipa. Ya lo sé, ya lo sé. Creo que no tengo agua suficiente. ¿Qué dice? ¿Dónde? Vale, pues. No seré yo la persona más inteligente, ¿verdad? ¡Sal del agua! El raje es duro y más vanilla, no, díselo. Te voy a meter al agua salada. Y así es como muere. Sí, pero el problema es que es agua salada, o sea que no me sirve. Tengo que llegar hasta aquí. Y voy deshidratado ya. Alegría. Que me voy a visitar a San Pedro. Sí. Me hace ilusión. Tirándome al mar. Mira, a ver, claro. Están. Son los dos métodos reconocidos: tirarse al mar y mearse encima. Creo que. La OMS. Los pone como número uno y número dos. De maneras de. De maneras de sobrevivir. Vale, el troleo.
Estoy viendo la gallina. Que no era agua, eran rocas. Ya está entrando bien, sí, sí. No me quiero acercar por ahí. Y por ahí tampoco. ¿Qué pasaría si me mataran ahora? Me daría mucha rabia. Me daría mucha rabia. Si no termina suena raro. Se le mete el culo. Podría beber agua aquí, ¿no? Agua salada de la me vería la sangre de la gallina si pudiera. Agua rica. Deshidratado, menos uno. Que llegar aquí sería mi salvación, pero para llegar ahí tengo que pasar por donde está esa gente. Que alguien me traiga un vaso de agua, por favor. Que me ahogo. Que alguien me traiga agua, que estoy añurgado, por favor. Un campo de esto, alegría. Agua. ¿Se habrá regenerado agua aquí? No sé quién se está peleando ahí, pero. Voy a tener agua. Sirve. Chocolate. Más uno, ya no me muero. Ya puedo correr otra vez. ¡Soy libre, Timmy! ¡Soy libre! Aquí se van. Vamos a ignorar a esta gente por aquí, fuertemente. Chocolate, la salvación. Exactamente, díselo. Cinco formas. El problema es que los hijos de peo. No me voy a acercar por ahí, me voy para acá. Los hijos de fruta. Las setas no te dan agua. Creo que sí, pero. No he estado buscando setas. No, si veo alguna lo pruebo, pero. Pero necesito un montón porque la carne de humana, que es lo único que tengo para comer, quita muchísimo. Muchísima, muchísima salud. Pásate. Puede ser. Pero ya estoy aquí. ¡Te de coña! 250, perfecto. Vale, nice. ¿Cómo no? Millo. Canibalismo, totalmente. Este no es el DayZ. Aquí puedo coger. Es que no me he podido hacer ni un horno. ¿Cómo será de triste mi experiencia en el juego ahora mismo? Que ni un horno he podido hacer. Ni un horno. Es lo más básico.
Me va a matar. Vamos a ganarme los demás. Porque se van a hacer... Si te metes en un team, es mucho más rápido todo. Porque a lo mejor uno pica madera, el otro pica hierro. O sea, pica piedra. Y después todos van al metro. A buscar las armas y todas las cosas tochas. Pero entre uno tienes que ser, vamos, el mismísimo mamaping. Primero encuentro un revólver. Y segundo me disparo con él, ¿no? A ver, tengo la carne esta. Antes de que te mate otra persona, exacto. ¿Para qué esperar a los otros cuando lo puedes hacer tú? Tenía antes, pero no sé si me quedan. No, obviamente no tengo. Descubres cómo hacerlo y puedes descubrirlo para siempre. Sí, sí, pero para eso todavía me queda. Todavía me queda 1,5 litros de cocaína para llegar a ese momento. Acabo de acordar que se hace más de uno. Evo, si estás por el directo, métete en el canal de audio que abrí. Métete ahí. Y hablamos por ahí. Muchacho, me petó el PC. ¿Te petó, en serio? ¿Te vas a pegar 10 horas tarde? Nah, broma. Entrando al mapa. Uf. ¿Pero viste cuál era? ¿El de Andalucía? ¿Te metiste en ese? Hasta pantallazo azul. Eso te pasó por abandonarme, ¿viste? ¡Horno, por fin! ¡Un horno! ¡Un horno! ¡Un horno! ¡He podido hacer un horno! What the fuck? Excuse me. Ah, vale, que tiene cosas. ¡Un horno! ¡Tengo un horno! Te lo mereces, exacto. Con amor. Pa' ti mi love, pero te mereces el castigo que te pongan los dioses. Madre mía. Te quedarás de mi hueco 2x2, ¿eh? Ahora sí que no hay excusa. ¿Qué mierda se fundía aquí? ¡Ah! Me acordé. No hace falta que me lo digan, me acordé. ¡Fuego! Un horno, por fin, exacto. Y que lo diga. Que te oiga mi arma. Había una manera de apilar estas paridas una encima de otra, pero a saber cómo era. Macarena. Ay. Dale. Clavado.
¿Has visto? Minimalista. Estilo vintage. Vale. Tenemos varios problemas. Problema number one. Tenemos que reforzar. No sé qué tenemos que reforzar primero. ¿El techo? Posiblemente el techo. ¿Esto que se puede ahora por dos? Está guapo. Entonces no se podía. Sigo teniendo 10 de esto. La botella no. Esto no. El candil este para llevarlo en la frente y que me den. Una alforja. Ah, el caballo. Lo merezco. ¿El que te merece, papi? Me voy a hacer tres telas. Porra de hueso. Fragmento de metal y chatarra. Madera, fragmento de metal. Madera tengo, segurísimo. Fragmentos de metal también tengo, yo creo. 24. ¿Y la madera? Mamá pinga, se me cae. ¿Cuánto hace falta? 21. 17 tiene. Perfecto. Todo por no esperarme 10 segundos a que esto se ponga, pero bueno. La vida es bella. 888. Adiós, bro. Chaito. Nos vemos mañana. ¿Qué pasa? Sí, mátalos a todos, ojalá. Con dejar de morir estoy feliz. Aunque no me maten más, ya me doy con un canto a los dientes. ¿Ah? Mejorar el metal. El perro busca venganza, pero Milu no se dejará quien ganará. ¿Cómo? Estás un poco esquizofrénico, Stumble. A ver, vamos a dejar aquí cosas que me debe coraje perder. Me llevo la lanza. Ah, bueno, sí, no, sí, tú sabes que yo soy team en bola. Que se me quema la carne. ¡Párate! ¿Se me quemó? Uf. Tomando una de estas. Y... para aquí. Sí, es. Sí, sí soy. ¿Cómo que sí soy? Vale, subamos. También te digo, como casa... ¡Ole! ¿A poco lo esto? Suena... ¿Simio no mata simio? ¿O sí? Perdón. Sí, perdón, pero el flechazo me lo lleva a la frente, ¿no? Toma. Come. Así. Perdón. Es que ayer me llevo encontrando tres guiris seguidos que me han pegado bala en toda la frente y he perdido todo. A mí me matan hasta los españoles, imagínate. Entonces pensaba que era un guiri. No, yo los españoles no. Me matan a mí, pero yo no les mato. Esa es. Solo a los guiris. Buena gente, sí me gusta. Bueno, un saludo. Bueno, yo vivo ahí en línea recta. Si necesitas algo, pásate por ahí. Lo tendremos en cuenta. Yo debo una por el flechazo. No pasa nada. Yo vivo por aquí cerca también.
Venga, venga, nos vemos, adiós, tío. Venga. Yo casi me voy a ver a San Pedro de nuevo. Flechazo que me llevé, ¿eh? ¿Lo vieron? Pues... ahí viene otro. Yo dije que venía por aquí cerca, no le dije dónde. Hay como tres, como cuatro casas al lado de aquí. Soy inocente. Pero de corazón atrevido. ¿No? ¿Por qué estaba picando la madera? No hacía falta construir. Medio carne buena. Deja, me dan un fijo de carne buena y me conquistan. Soy un basura. Soy medio basura. Gallino. Botón. Vale. Fragmento de metal. ¿Cómo va, Geo? Encontrado el bot. No se refiere nada a mí, ¿no? Yo quiero carne. ¿Ves? Podría ser de aquella casa. Podría ser de esta. Aló, aló. ¿Me oye? Se te oye. Estoy. Estás. Cabrón, me acabas de asustar, que flipas. ¿Qué pasa, mi amor? Pensé que era alguien del juego. ¿Cómo que aló, aló? ¿De dónde salió Mohamed ahora? ¡No! Mohamed, ¿eh? Uf, que me caigo. ¿Qué pasa? ¿En qué sector estás tú? Tú estás cerca por aquí, creo. Estoy al lado del puerto. Yo estoy en P4. ¿P4? Yo estoy en O4. O4, vale. Sí, justamente, ¿dónde está el O4? La línea entre... joder, la línea que va en vertical hacia noroeste. Pues en O4 justo la línea, verás un risquito y al lado de mi casa. Perfecto, pues. Eso es el tío del risco. Ah, para la ballesta era. ¿Ves? Sabía que tenía que hacer esto para algo. Cuerda, me cago en la cuerda. A ver si puedo llegar. Cuidado, porque está la gente on fire. Tiene una linterna. Vale, para otro lado, vale. Barbacoa. No, una caja de madera grande, niño. Purificador de agua. Joder, las cuerdas no se pueden hacer, ¿en serio? No. Nope. La respuesta es no. ¿Puedo hacer un machete? La pistola de Oka era una basura, ¿verdad? Sí, pero para empezar, pues yo qué sé, menos en nada, ¿viste? Que tengo un arco, pero claro. Sí, yo a ver si me hago algo también. Sí, para empezar y medio rusear y tener algo, qué menos. Ah, mira, pues si tengo dos... Espera. Ya tengo ballesta. Se necesita banco de trabajo, la puta tu madre. Tú sabes que nosotros somos... ¿Manco? Mancos. Bueno. Mancos y escorados. Aquí. Eso es nuestro. Exacto. Chatarra, 50 chatarra. ¿Me voy a chatarra por aquí? 8. ¿Y aquí? 0. La puta madre. ¿Y aquí? Nada. Pues nada. La vida es bella. Ya que estoy haciendo esto, voy a empezar a mejorar cositas de... Qué guapa la animación que pusieron, tío. Me gusta. Guau, sí, han habido un montón de actualizaciones. La de...
cuando haces esto, cuando fortificas algo. Está guapo. Sí, ya te escucho ya ahí. Taca, 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 taca. Sí. Te quejarás de que la casa, que me contuve de hacer un 10x10. Abre la puerta tú, abre la puerta tú. Uf, tío. Es la otra. Hola, ¿qué tal? Hola. Es. Pasa. Pasa, coño. No puedo. A ver. Muy bien. Tu build de casa triangular, ¿no? Yo sí. ¿Has visto? Sí, sí, sí. Está perfecto. Toma, te puedo dar. Bueno, lo que está. ¿Qué coño? Lo que está aquí. Coge lo que hay. No, mínimo hacer un saco. A ver si tengo 15. Tengo 21 aquí, toma. Ahí va. Ahí tienes Estela. Grache. Sí, para ponerme para por lo menos salir de aquí. Sí. Tengo madera, ¿necesitas? No, ahora salir y conseguir rollo, a ver. Toma, yo sí te puedo dar. ¿Cómo vas de comida? No, de comida voy, perfecto. Bueno, pero eso la guardo aquí. Y en los baúles debería. Hay millo por ahí, hay millo plantado y. Meto aquí esto. Y debería haber. Aquí está el arco. Aquí tienes carne buena, ¿eh? Meto hasta aquí. Hazme equipo ahí. ¿Equipo de qué? ¿Pasar el equipo? Ah, en plan de ropa. No, para hacer equipo los dos. Ah, cojones. ¿Y cómo era eso, loco? Que se le mete un machetazo. ¿La E era? ¿La E? No, la H, T. La T, no. La J, la K, L. Sí, no, dale a tabular. Tabular, ajá. Formar equipo ahí. Ah, está aquí. Vale. Y era, ¿no? Ya ahora invitar. Ya, te invité. Aceptar y... ¡Ole! Nice. Somos un team de desgraciados. ¿Dónde pongo yo? Team despelotado. Mi saco va a tener que ponerlo. Ah, ábreme una puerta ahí. Espera, ¿no? Porque lo puedes poner. Por... No, Oshua, ya la liaste. De ahí no sube. Sí, sí, sí. ¿Eh? Vale. Creo que te quema. Ah, pues. Aquí lo tengo que poner. Me quito. No me deja ni ponerlo aquí, ¿eh? ¿Ni ahí? No. Pues. Es que esta casa es un poquito triangular, ¿no? Diaminuta. Hombre, siempre te quejas de que siempre te quejas que hago las casas enormes, pues. Diminutas sí, esta vez. No, pero mira, esto se. Ya estoy con triángulos, chiquitín. Mira. Esto está claro. ¿Cómo se quita la mierda hoguera esta? ¿No se puede quitar? Sí, pero quítale lo que tiene dentro, todo lo que tiene dentro. Ya, lo quité. Ahora coge el martillo. No, pues. Bueno. Sí, mal. Me dice que no. Sí, ¿dónde está? Déjame. Cago, lo rompo, ¿qué? A mí sí puedes quitarla, ¿no? Con martillo, ¿no? Es más rápido romperla. Pues no. Mira a ver si la puedes hacer ahora ahí. A ver. Es ¿no? que se me hunde para abajo, ¿sabes? Se me hunde fuera, bajo del. A ver, mira. Debajo del piso. Ponlo ahí. Ni me aparece en el suelo. ¿No? Una cosa más rara. ¿Eh? Ah, pero ¿por qué no tienes. ¿Por qué no tienes permiso? Y polla, tío, yo sé. Yo digo, algo me pasa a mí aquí. A ver, desbloquear. ¿Sale? Ponte permiso. Ahora, tío, ya sea, yo digo, menos mal. Creo la llave, desautorizar, bloquear. Ahora capaz que... ¿No o qué? No. ¿Habrá que quitar esta caja o qué? No, tú ponla ahí. Mira, sí, yo creo que... Mira, a mí me deja ponerlo hasta ahí. A mí me deja ponerlo aquí. Vale, pues ponlo. Ponlo tú primero. A ver. Así de lado, aquí, Dios, de los Twitch Rival, niño, cágate. Ahí, ahora tú, no sé. Yo, aquí arriba.
Aquí, como los murciélagos. Porque abajo. Voy a quitar esta cajita aquí, a lo mejor. No, mira, aquí me deja. Listo. Ya. Porque no sé yo si esto es peligroso, pero bueno. Sí. Bueno, solo me traban los pies nada más. Nah, eso es lo único que no sales aquí dentro, ¿no? Pero bueno. No, pero salgo aquí, ¿no? Sí, sí, sí. Además, mi saco se llama Macarena. Macarena. También te digo, lo podrías hacer aquí. ¿Ven? ¿Sí ves? Sí, porque si no... Sígueme. No puede cerrar. ¿Abre? Ah, te la pongo aquí yo. Aquí sí me deja. No, pero que lo puedes poner aquí en el piso este, en el salón de invitados. ¿Ven? ¿Qué te lo doy? Nah, hay que hacer más saco y ampliar esto porque... ¿Entra? Toma, este es el salón de invitados. Salón de invitados. Coño, ¿poner el salón de invitados? Vale, me dirás que no. Lo único que si mueres después no puedes salir. Pero bueno. Sí. Te hago una llave. Si muero ahí hasta que no me abra, sí, hay que hacer cover lock de esto, porque si no. Ahora lo hago. Creo que ya deberíamos tener suficiente. Está fundiendo metal. ¡Metal! 28. ¿Cuánto tarda? ¿Cuánto costaba el cover lock? 150 creo que es de... ¿De chatarra? No. Sí, metal. De fragmento metal. 100. Tengo 63, más lo que se está fundiendo. Que por cierto... No me queda más. Tarda 10 millones de años esto. Ah, pero si tengo si tengo pollo, pero claro. Esto habría que quitarlo de aquí, ¿no? ¿Quieres...? Toma, con esto te haces... Te haces un arma de hueso, ¿no? Sí, lo que estaría bueno es hacerme un arquita, necesito tal. Pero tienes por un arco, porque si no... Pues por eso, voy a buscar para afuera ahora... Con Dumiel. Vale. Volví. ¿Qué pasa? ¿Qué hago? ¿Dónde pongo el code lock, El code lock. O sea, poniendo ahí, poniéndoselo a las puertas estas principales. Aunque sea. Vale, ahora mismo la casa está protegida un día y tres horas. Sí, hay que farmear ahora. Sí, no, tenemos que salir. No te dejes esto en el suelo. Coño, pues 78 huesos, joder, que no sé hablar. Guacho, guacho, 78 guachos. 78 guachos. Tengo 68 guachos, papi. A ver, ¿qué iba a ser yo? Voy a poner la hoguera hasta aquí. Si te doy una llave, si te matan, pueden abrir, ¿verdad? Sí, o sea, que olvídate. O sea, no. Si no te ven a ti o lo que sea. Que es lo más probable. Eso deja que se hagan y ya está. Me abres ahora y voy para afuera y. Voy a hacer, espérate, voy haciendo flechas de hueso y lo que hago es. Salimos los dos ya. ¿No tienes arma ninguna? No. Pues toma. Por lo menos para que. Bueno. Para que le digas. ¡Buh! Madera te puedo dar para que te hagas si quieres la armadura inferior. Sí, por eso, quiero salir y coger algo de tela y tal, y lootear todo lo que se pueda por ahí. ¿Vivo en Inglaterra? Sí. Sí, vivo en Inglaterra. ¿Carne lleva? Carne no. No, yo estoy full ahora, estoy 457 de sí, yo también. De comida y todo, porque pasé por el río y agüita, eso está... No, no, el río está cheto. Y por eso. Pues vamos, yo estoy. Necesito... Ah, claro, putada. Vete, sal.
que hay. ¿Quién es? Este es mi, mi colega. Vale, pues el puerto es para allá, para pa abajo, para la izquierda. Por si quieres ir a lootear y tal. O sea, si quieres. Por mí podemos ir. A ver si me da tiempo de hacer un arquito aquí consiguiendo tela o algo. Había 14 de tela, tío, dentro. Sí, pero necesito bastante para hacer 50. Sí, 50, creo. Sí. Pero ya tienes 14, más lo que encontrás aquí ya lo tenías hecho. Bueno, por cuidado aquí... porque por aquí hay un par de cuarros, ¿eh? Un par. Sí, sí. Estoy muerto en nada, ¿verdad? Ah, ya, ya he muerto yo 10 veces. Por eso. ¿Pero con qué te matan? ¿Con arco también? Como sí, con sus fusiles. Ojalá fuera arco. Pues olvídate. Había. Y había un ¿cómo se llama? Un ingeniero de estos aquí. Déjame que veo cáñamo por aquí. No. ¿Qué rápido va? No. A eso va rápido. Fumarola. Buscando el cáñamo, vamos. Como locos. Algún animal, a ver. Debería estar por aquí. Helicóptero. Más que en este juego soy Legolas. Sí. Tampoco convincente son, ¿o qué? Mira, porque por aquí estaba el ingeniero este. Mira, cáñamo aquí. Esto ya tiene un jabalí aquí. Cuero, tela. No, 39 tengo ya. Encontré un ramo si quieres. Y una camisa. Bueno, sí. Si te sobra. Sí, sí. Estoy vestido más o menos. ¿Te estás peleando con un jabalí? Sí. Bueno, me voy a poner la pesca con el novio. Voy a poner un poco nervioso. ¿Cómo vas con el Black Desert? Que lo he visto que estás jugándolo. No, no lo he visto nunca, tengo ganas de ver qué es. Buah, se está haciendo de noche. Para las risas. ¿Cuál es ese? Es un juego. Es que no sé lo que es, por eso digo que no. Es un juego de rol que te pide mucho tiempo. Ah, vale, por lo menos. Justo lo que no tengo. Toma. ¿Plata? Toma este. Y toma este si quieres también. Oh, eso está lleno. A subir nivel. Te puedes dejar autopescando. Agua si quieres. Una botella de agua, no. Me refiero. No, no, estoy full. No estoy a gusto. Porque cuidado porque los. A ver qué hay la. Cuidado porque los osos se autospawnean aquí. Plan de la nada. Pues es que ahora no se ve nada. Ya me ha pasado dos veces. Ok. Tengo 27 telas. Cosas que pinchan. Lo que no cogí fue una hoguera, fíjate. No. Hostia puta. ¿Tienes la hoguera todavía? No, la hoguera está ya. La hoguera no, o sea, la antorcha. Sí, eso sí. No, porque yo no tengo, así que no veo, ¿eh? Está bueno. Pero me tengo un bombazo ahora. Sí. Dianas andantes. ¿Cómo está el enano? Buah. Dando guerra. Ya, dando un montón de guerra, ¿no? Ya acabó el primer año, ¿no? De colegio. Sí. Le pasó el primero ya. ¿Qué tal le va? Bien, tú sabes que cuando es pequeño ahí, números, colores, letras, inglés. Ese es inglés, ese voy a tener que ir a enseñarle.
Sí, nada, está en el útero, o sea, que ahí... Como ah, vamos. Sí. ¿El Darafo o el de la sur? Sí, el Darafo, ese cabrón nuevo, ¿eh? Oh, entonces... ¿El futuro casa el, pa- el prof? Sí, ya lo he visto ya ahí, y capaz que le dará, sí, sí. ¿Sí? Por eso te digo. No veo, no me acuerdo dónde es la casa, creo que era la línea esta amarilla. El saco, tiene el saco ahí, ¿no? Sí, es el punto verde. ¿Qué pasa? ¿Falta que entre un pro? Que sí, falta, falta. Falta el pro. ¿Estás tardando? Para hacer tres rabos con un mismo destino. Para hacer el tercer rabo ahí. Tres rabos y un mismo destino, niño. Esto no es. Otra. Entra. Basta. Dios, que no, no, que poco se ve. Vale, ya tengo palco de lock. Vamos a hacer, voy a hacer uno. No, me das para dos. Estoy seguro. Sí, no. Está claro. Oh. Bueno. A ver, carne. Que me quemo. Bien, cuidado. Me quemo la hueva. Que te quemas el rabillo. Del ojo. Tío, estoy más ciego. ¿Te lo puedo creer? ¿Por qué? Porque estoy más ciego. Me tenía que cambiar las gafas. ¿En serio? Sí. ¿Va en aumento eso o qué? Joder. Y estar todo el día pegado enfrente del ordenador, ya me dirás. Sí, también. Y ojalá fuera solo para jugar. Agüita, pues. Estoy ciego, pa. Habilidad. Bah, si me quedo ciego del todo, pues ya cogeré a alguien que me cuide o algo, yo qué sé. Tú sabes. Desbloquear. Coger. Aquí. Ese me lo da. Coño. Vale. Ok, te paso el código por WhatsApp. Está tan maravilloso. Ese es el código, papito. Otra... Solo te digo que ahora mismo no sé qué mierda estoy haciendo porque no veo. O sea, no sé qué puerta está cerrada ni qué puerta está abierta. ¿Puedes venir con una antorcha? Vale, la puerta de la calle está abierta porque estoy en la calle. Vale, solo falta la del medio por poner. Calidad. ¡Cuidado! Me quemo. 24. ¿Cuánto tiene? Lo tienes, ¿no? ¿No tiene hierrito? No, no, lo han sacado y lo he puesto todo en la caja. Vale, vale. Yo tengo venda, martillo, lo voy a dejar aquí. Bueno, aquí en el armario. Ah, no, no puedo todavía. No, no. Hierrito, dice. ¿Eh? Hierrito. Hierrito. Ah, mira, me hace. Ha jodido. 100 de grasa.
Cuidado, la estampida. Están petando por ahí, ¿no? ¿Dónde está Rotem? ¿Qué está rodando? Bueno, no lo saben, todavía le queda, si es que puede. Todavía no me puedo hacer ni azufre. No, si esto, esto hay que ampliarlo. Esto aquí es provisional, supongo, porque aquí no cabe ni. Por cierto, el link que está ahí, chicos, es para el Patreon, ¿vale? Que es como la suscripción de Twitch, básicamente. Tararirorai. 90. Y 1. Y 2. ¡Madre mía! ¿No le podemos echar más gasolina a este fuego? No. Oye, tampoco no sé si. El carbón servía para algo, ¿no? Pero no me acuerdo para qué. ¿Para qué servía el carbón? Ah, el carbón para con azufre y ya se hace pólvora. Eso es verdad. ¿Ves? Sabía que había que guardarlo para algo, pero no me acordaba para acá. Yo no me había hecho una ballesta. Ah, no, me hace falta la mierda ese nivel 1, de verdad. Vale, yo tengo para el otro codelock más. Para el código liloco. ¿Te creaste tú uno o lo creo yo el que falta? No, no, yo no tengo nada de eso. Vale, vale. La carne está aquí. La de humana también. Si te quieres te puedes comer mi muslo derecho. Sí, sí. De fuera. ¿Vas a salir? Hombre, yo tengo arquito ya, por lo menos. Voy a hacerle un par de flechas, ¿se puede? Voy a bloquear. ¿Eh? Okay. ¿Cómo puede ser? ¡Coño! ¿Qué estás inventando, pillar? ¡Dios! ¿Cómo me costó hacerlo? Ya. Vale, ya están las tres puertas. Con el código. ¿Me permite usted pasar en este sitio tan apretado? Gracias. ¿Por qué no sé? Está tenso, pero es lo que es. ¿Cutucutín? Vamos a poner todo el carbón aquí. Te iba a decir, vamos a organizar esto. Vamos a poner toda la comida en una. Falta uno, ¿no? Aquí pa, 20, solo me permite poner 20, en serio. Que me quemo. Patillita. Ya puedo salir yo a gusto por aquí, ¿no? ¿Ya puedes? Sí, maravilloso. Nice. Ahora sí. Ahora, ahora estás como en una nube. Esto bien, esto... No, esto sí. Ya está matando el cerdo. Hombre. Pobre cerdo que no le he hecho nada. ¿Quién fue? Y como sea. ¿Quién ha fuido? ¿Qué pasa, no salvaje? ¿Cómo estás? Estoy viva. Ya veo, menos mal. Andaba yo preocupado por tu salud y bienestar. Mira, ¿cuándo te voy a convencer para que le des al Valorant Neo? Se puede probar. Hombre, pero... que menos, ¿no? Se
puedes probar. Yo creo que te gustaría. Pero claro. No sé yo. Que son fiestas de pueblo, pero si en Toledo no hay fiestas. Solo hay catedrales y mazapanes. Yo, Toledo, Toledo fui yo este año. Pues mira, esta señorita está ahí. ¿Sí? Mm. Sí. Y estuve ahí recorriendo todo. Tampoco es muy largo. No, no, por eso lo visité todo ahí. En mediodía lo tienes visto ya. Todo lo que hay que ver de Toledo. No, pero estaba guapo, estaba bonito, tío. Sí, okay. No he estado nunca, así que no puedo. Sí. Yo solo lo digo para calentar aquí a nosotros. En aquella recta y para qué más, exacto. Ya están todos con código, papi. Ahora solo falta que esto de grano. A ver. La camiseta esta no la vas a usar, ¿no? ¿O sí? No, no, no. Ah, vale. Mira, ahora un trapo aquí detrás. Sí, cualquiera va a buscarlo. Sí, vamos. Vete, ¿no? Vamos, para ver cómo nos dejan los dientes. Podemos ir a reciclar si quieres. Que antes no fuimos. Sí, ahora que tenemos más time. Ahora que. ¿Y qué? Sí, estoy merodeando por aquí a ver si me sale algún singuango. ¿Algún singuango? Un singuango, entonces. Un singuango. Sí. Algunos están, no te preocupes, que me va a dejar. Me va a dar seco, ya verás. Es que te, si te voy a decir, te va a estar. Pedirle que te venga a buscar la muerte nada más, porque otra cosa. Toma por culo. Está feo. Está feo que es un héroe que se llama Andalucía y hay un montón de girufos. Sí. No sé qué nombre tendremos que ponerlo para que entre solo los españoles. Pues sí, no, habrá bastante seguro, ¿verdad? Sí. Aquí entraron españoles, rusos, chinos. Bueno, entramos nosotros, imagínate. Sí. Y nos dejan a nosotros, nos dejan a cualquiera. De un pico. Tío, me encontré antes un hacha de piedra, de hierro. Y el hijo de puta me mató con su fusil. Oh, esto olvídate, contra armas ahora no hacemos nada. No. Tengo que tener un revólver, a lo mejor, o algo así. Pero te digo que en esa base no podemos ni poner la warben ni nada, la mesa de trabajo, nada. No, madre mía. Esa casa. Está un poquito F. Sí, señor. Soñaste con triángulo y esta es la mía. Yo triángulo siempre. Antes muerto que sin triángulo. No, pero de todas formas, lo bueno de eso es que la podemos expandir. Fácil. Sí. Cogemos toda la orilla de... ¡Uy! Me acaban de tirar un flechazo, ¿eh? Fuiste tú, perro. Perro. ¡Yo! Como vi la flecha nada más al llegarme así... Estaba ahí practicando el aim, ¿eh? Estabas practicando el aim, sí, con mi frente, ¿no, cabrón? Sí, pero no, estoy malo. Los pedazos de base que hay ahí, chaval. No, no, esa es una, y después hay otra más allá. Están mal. No, aquí la gente... Y se reinició el día 13, que estamos a 17, que no hice tanto. Deberíamos haber tenido un camino ahí para barrilear ahí. Guapo. También, de la costa. También te digo, este server se reinicia semanal. ¿Semanal? Huh. Sí, porque yo creo que es mejor, ¿no? Porque como entramos, digo, es a breve. Sí, esto tampoco es que... Con cuadrar un día. Sí, pues aquí tal. Pues sí, es semanal. Se reinició el 13 que fue jueves. Creo que sí, ¿no? Sí, creo que sí. Pues el jueves de esta semana se vuelve a reiniciar. Por lo tanto, con que quedemos el jueves y tal, le damos el primer día a fondo. Especial. Sí, ahora sí se metía cuando pudiera. Especial 38 horas. ¿Dónde está? Aquí, vale. Voy para el. Vamos, voy para el puerto. Si me dejan llegar, claro. Yo estoy lanzando por ahí, no me ha pasado nada. Mira este de Juan. Lol, a mimir. Lol.
Lololololai. Esa es la típica, a ti no te pasa nada y a mí me cogieron y me reventaron el... Sí, pero... Eso es casualidad, creo yo, ¿eh? No sé si era casualidad o no, pero... Qué con su madre. Estaba por aquí el tipo, ¿eh? El doctor Marrano. No está. Está por aquí, ya no está. ¿Qué tal tu día, señorita Ano? Tengo dos remos. ¿Qué hago con esto, mi niño? Me lo cargo el hombre. ¡Oh! ¡Yes! Por favor, déjame la guitarra. Toma. Te doy 8 de chatarra. Eso yo sabía que era el tuyo. La canción de... La canción, la de Rice, la melodía era esta. Pero se pone un saco, mi madre, me pone un saco, tío. Sigue tocando la guitarra ahí. En medio, te va a llevar un cebollazo. Vámonos. ¡Vámonos, guitarra! Yo soy el. Como las películas medievales, el que se ponía con el bardo. Sí. Soy el bardo del equipo, yo solo voy con el ritmito entre los pies. Soy el Melendi. El Melendi callejero. No me caben cosas. Lo reciclas. Sí. Pero vuelo para ella. Yo tampoco tengo nada, así que. Está ocupado. Suelta. Metí dos mierdas, no tengo nada para reciclar. El rollo es que cojones pongo. Ay. La guitarra, ¿no? Sí me acuerdo de la melodía entera. Sí, pusieron esos barcos, ¿lo viste? Cántate algo. ¿Yo? Olvídame, déjame ir. No soy de aquí. Me quiero morir.
Venga, vamos. Que me quedo aquí tocando la guitarra, me quedo más gusto que flapa. Vámonos. Vámonos. Aquí detrás. Voy. Y eso ahí. ¿Qué es esto? Para pa pam, para pa pam. Necesitamos tela. O vamos fino. Tela 68 tengo yo. No, sí, necesitamos de todo. Tanto avanzar. No, no, avanzado, no hemos avanzado tanto, más bien. Es simplemente que estamos aquí. Estoy viendo un bípedo. También conocido como jabalí. Pues habrá que darle caso. A lo mejor eras tú. Yo muto, ¿eh? No, 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 suena jabalí. Sí, escúchalo. Sí, no, es ciervo, creo que es, ¿no? Sí. Ya, ya, toma por culo. No lo cogemos ni cagando. Oh. Pam, param, pam, pam. ¿Oíste el temita, el Sale 23? Ese fue el que nos mandaste, creo, ¿no? El que mandé hoy sale el 23 de agosto, sí. No, hoy no. Lo mandé hoy. Pero, ¿qué digo? ¿Dónde lo mandaste? ¿Al grupo? No lo vi. Mandé el... Mandé... ¿No mandé hoy el short? Si lo mandaste no lo escuché. Bueno, ahí está liado ahí. No, la verdad que no... También, a lo mejor no lo mandé hoy. También puede ser. Sí, yo creo que lo mandaste otro día, creo, ¿no? Pero bueno, sí, fuera que fuera, ese, el último que te mandé, yo, el que no era carcelero, ese. Ese sí. Sale el 23 de agosto, ya sale al mercado. ¿Cómo? Ah, lo que mandé hoy fue el Mercha. Para que, sí. Que la gente que se pille el Mercha lleva premio. Lleva... Se lleva la canción una semana antes. Blan tiene acceso a la canción una semana antes. Vale. Eso fue lo que mandé hoy. Pero sí. Estoy orgulloso de esa canción, me gusta. Está feo que lo digo yo porque es mía, pero. Tengo que escucharla a ver si. ¿Cuál era? Había una que estaba guapa, Yo te la mando, si eso la mando después. Tenemos que cambiar esto para que sea de distracción también. Hostia, las puertas de metal también tenemos que hacer un par de ellas. Sí. Tenemos que ir a farmear piedra. Piedra, metal. Y cosas bravas. Cosas varias, que digo. Cosas bravas. Cosas bravas, sí. Vamos a coger cosas bravas, por favor. Porque pues está la cosa chunga. Hay que sacar pico. Oh, es que te va a tocar Naisa. Podría. ¿Con saberme las notas? Sí. Vale, ahora puedo dejar lo normal. Puedo dejar todo esto aquí. Sí, yo te lo había desbloqueado ya. En el armario. ¿Deja pasar? Que se va cofre. Pero es un par de puertas de este. Vale, ¿cómo podríamos? Aquí no. Bueno, yo puedo ampliar aquí. Por a ver. Por una puerta de esta te puedo ir para arriba yo. A ver. Aquí, este se puede subir. Ah, vale, pues. Estaba todo pensado, papi. A ver, ponte ahí tú, un momento ahí. Sube. Eso es. Llega. No, ponte, sí, y tienes que mirar para arriba. Dale. Espérate, porque ahora estoy bloqueado. Qué huevada más rica, niña. No puedo. No. No, pero mira, súbete. Te voy a ir toda la cara, quítate para allá. Súbete, súbete, súbete. Y ahora, cuando te subas, o sea, yo me voy a saltar a la vez. Súbete. Sí, pero... Ahí, quédate ahí. Pero mira, mírate para la puerta. No, pero no llego porque es un hueco. Yes. Ay, ¿viste? Estaba claro. Okay, papá. Ingeniero, papi. Cualificado. Sí. Bueno, ponemos un horno ahí y podemos subir capaz. Pero se complica, ¿no?
Ala, soy gilipollas, no, lo siguiente. Bueno, no, esto es una trampa mortal si caigo aquí, ¿no? Hasta yo de papi. Siempre es ese tonito de desconfianza en mí, ¿eh? ¿Listo? Ese tonito. A ver. Que abre para adentro, ¿no? Puta puerta. Ahí está. Encendiendo, actualizando. ¿Cómo? No estaba leyendo aquí mi leyenda alto. Se tiene que decir. ¿Esto lo necesitamos para algo? ¿El bidón? ¿El qué bidón, eh? De agua. Hombre, para guardar. Ahí está, botón fuera. Vale, me hace falta una puerta de metal que no sé dónde está. Creo que la cogí yo. Puede ser, porque no la tengo yo. Pues ponla aquí fuera, por favor. Yo tengo la cerradura, solo me falta la puerta. Lovely. Ya está. Edificio en deterioro, dice. Sí, porque cogí piedra yo. Para poder hacer. Para ir a buscar. Mira, sube aquí arriba. Para ir a farmearte. El helicóptero. ¿Qué viene? No, no te pongas nada en la mano de arma y ya está. No, está pasando justo. Ah, pero es el tocho ese. Sí, es el que te revienta. Es que no es el militar, sino otra vez. Creo que se quemó la carne. Por fin, puertas con seguro. Sí, por fin. No, la carne ya no se quema ya. ¿No? No. ¿Y eso? ¿Lo cambiaron? Si lo cambiaron, hay un montón de rollos, ¿no? Pues me gustaba más cuando se quemaba. Hay hasta un sistema de tuberías que lo organizas todo y, por ejemplo, pongo aquí X o de los hornos que vaya directo a las cajas, ¿sabes? Un sistema de tuberías de succión o no sé qué mierda. Eso es como el mod de Minecraft. Hay un mod para eso. Ok, ok. Exacto. Tenemos que mejorar. ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres expandir primero o reforzar lo que tenemos y después expandir? Lootear y expandir para tener más espacio, para meter la mesa, cofres grandes. Es que podríamos hacerlo aquí arriba. Pero es que esto ya está puesto. Sí, no, ahí olvídate. Por eso te digo, ya lo único donde podemos subir es por aquí. Ahora mismo. O por fuera también, hacer otro. Yo diría más por fuera. Porque aquí ya no podemos hacer más. ¿Sabes? Hacerlo. Mira, aquí. Mi idea era hacerlo aquí. Seguir a ras de montaña. Sí, bueno. O sea, que si rompen una cosa que no. O sea, que tengan que romper 10 millones de cosas para llegar. Sí. Sí, pues. ¿Cómo te iba a decir? ¿No? Protegerlo alrededor con cimientos triangulares, ¿eh? De los que te gustan. Exacto. De los que me ponen 10. Yes. Un momento, por favor. Voy a ver si looteo un poquito de piedra o. Ok. A ver si no me rompe la crisma. Que. A ver qué se cuece por aquí. Hay una casa aquí de un vecino. Se llama Rigobert. Buen pibe. No, en realidad no sé cómo se llama, ¿eh? Creo que lo escuché antes cuando hablando contigo, que le metí un flechazo, ¿no fue? No sé si es ese. No sé si era ese, pero. Por si acaso. ¿Para dónde fuiste? Aquí arriba, para arriba. Ah, vale. Quiero jugar algo, pero a la vez quiero ver tu directo. Ya. Yeah.
Puedes hacer las dos cosas, ¿no? Pues a la luz. Ah, vale, que me quería romper el ojete, ¿Te quería abrir el chiquito? Sí, a gusto yo aquí picando. Un medio por detrás. Se aprovechó. Pues... Vale, claro que hay. Dijo, esta nalguita es para mí. Dijo, estas nalguitas me las quedo yo. Ah. ¿Entonces estás viendo John Wimber fijo o qué? ¡Ey! Ya va, si voy estoy muerto, seguro. Sí, no, no venga. A no ser que... Aprovecha, ahora uno. Uno y métele, métele con el... Métele la flecha por el césped. Con el look que tengo, tío. Que estaba encima nuestro en la base, ¿o qué? Sí, cerquita. Le voy a tirar una piedra en la cabeza. Que va, nota, nota me funden. Míralo, son dos, son dos. Ah, no. ¡Mamá huevo, hijo de puta! Te metí una. Basura. Mamá pinga. Este me revienta. Matando a gente de naked. Basura. Uf, me reventó. Me reventó, ¿no? Sí, el compañero me venía por izquierda. Con revólver, los cabrones. Nin in Hadrian. Basura lo que es. Sale con la. Con la piedra y matarlo. Uno le metí. No, no dale una piedra en la cabeza. ¿Y este quién es? ¿Ay? ¿Y este desnudo quién es? No, pero no. ¿Vio que estabas entrando tú en base, no? No, no. No, no, pues no vayas, no vayas, no vayas a base todavía. Porque si no nos van a ver entrar y. Pero no tenía una revólver, tampoco tenía tanta. Sí, pero por eso. Pero eso con Satch ya lo está todo... Bueno, tampoco lo tenemos. Sí, con la... Coño, no tiene que... Si me rompe con la puerta de hierro... Nada, la voy a subir por la derecha. Voy a ir a mi loot a ver si consigo algo. Que tenía... Encima había farmeado piedra y rollo. Sí, yo igual. Pero para nada. Para dárselo a ellos. ¿Y el arco? Mi arco, exacto. Para dárselo a ellos también. Puta madre. Ay, ese. Lo estoy viendo ahí ya, creo, ¿no? Sí, estoy viendo mi cuerpo ya. Pero chulearon todo ya, imagínate. Y nos estarán esperando. Ah, no, mi arco no lo tengo. Pues mi arco lo conseguí, chiquito. Chorizo y la tele y todo me lo dejaron aquí. Estaban preguntando si éramos españoles. ¿Ves? ¿Quién? Ellos. Lo último que vi fue en españoles, español. Yo no lo escuché en ningún momento, tío. Era mi cuerpo desnudo aquí. ¿Tú lo escuchaste hablar? Sí, sí. Ah, pues yo no, cabrón. Y aquí está el otro detrás de la piedra. Desnudo. Me dejaron la guitarra, por lo menos. Y el arco. No lo he escuchado hablar. Solo te escuchaba a ti. No sé qué. Mamá pinga. Creo que le dije mamá pinga como 10 veces. ¿Y eso entonces? Que son unos basuras, tío. Toda esta gente son unos basuras de mierda. Me quitaron hasta la flecha. Sí, ya. También te digo, razón no me faltaba. A mapingas era. Fuera. Mírame aquí que desastre de cuerpo, tío. El cuerpo de escombro que me dejaron.
Así no veo nada. ¿Velo? ¿Velo? No los veo. No, tampoco. Hago la de la canción árabe. Canción árabe. Tocando la sonata, escucha. Si hubiera sacado la guitarra, a lo mejor no te matan. Escucha, mira, mira, el sonidito arabesco. Uy. ¡Hostia! ¡Hostia! Los mismos. Estamos muertos. Si tú sigues tocando. Cántale, cántale. No me mates, no me mates, por favor, no me mates. Soy un naque, huelo a culo. Ya me morí. Y me mató y me quitó la guitarra, el hijo puto. Me soltó la guitarra. ¿Eran ellos? No sé, tenía un traje azul. ¿Ellos? Creo que sí. Ahora lo veré cuando se ponga. Yo es que me maté en caída, o sea que... ¿Te mataste en caída? Sí, me tiré. Está bien. Para bajar y que va. No, no, no. Yo estaba tocando la guitarra tranquilito. Con ellos, seguro, lo mismo. Ahí viene. Ni la guitarra me deja tocar, desgraciado. ¿Con español? Pero que con cariño. ¿Será que tendré yo esto? Para hablar. No, no. Bueno, me voy a levantar en la. Macarena. Estoy en casa. Estaban allá al lado, ¿no? Sí, están en la montaña. Ay, mi gitano. Lo que más rabia me da es que me quitaron la guitarra. Mi tan agresiado regalo. Mucho duro. No, ahora lo voy a buscar, pero. Esos son ellos, yo lo mismo. Sí, 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 son lo mismo. ¿Pero no hablaban español o qué? Sí. ¿No, sí? Uh-huh. Por eso sé que eran ellos. Yo no los oigo, tío. Me mató el mismo, el póker ese de mí. Lo tengo arriba mío. ¿O no? Mira tú. Ese soy yo. ¿Se fueron ya? Me pasé de frenada, tío. ¿Joder? Me partí la pipa. Sonó a roto. ¡Mi guitarra! Para... me quitaron la guitarra. A ver si. ¿Para qué? ¿Me dejan el arco y me quitan la guitarra? ¿En serio? A mí no me quitaron nada, otra vez porque me tiré aquí. Pero bla. Para eso que me quitaron. La vida. Mira tu cuerpo ahí, roto. Sí. Más que roto. Bro. Eso es porque tenía la guitarra en la mano. Me mató con la guitarra en la mano y se desapareció. También te digo, no tenía mucha protección, ¿eh? Nah, a mí me dieron 4 balazos y encima me... bueno, 2 tíos, los 2 me dieron, o sea que... Yo no tenía opción. Oye, Freya, eres una pesadilla. Llevamos una piedra y unos cojones. Gracias.
Voy a recuperar un pequeño de salud. Y encima perdí mi guitarra. La guitarra fue lo peor. Ese hombre, lo que va a meter es la guitarra. Que antes no podía tocar y jugar a la vez porque tenía el teclado más lejos, pero ahora tengo el teclado aquí. Ahora lo tienes todo ahí. Movistar. ¿Cómo que Movistar? Ay, Dios mío, me voy a hacer un taparrabo de piel o algo, no sé. Míralo allá. El hotel de... Esto lo jodas. Están aquí otra vez, ¿eh? Sí, estoy en base aquí dentro. Voy a salir, estoy recuperando mitad. Parece Naruto. ¿Eso es a ti? No, eso es a ti, ¿no? Creo que sí. Creo que sí, ¿no? Estás muerto, creo, ¿eh? No, a mí no es, ¿eh? Ah, pues se están andando... No sé. Team Dani. Está hablando de mierda. LOL. La corona aragonesa. La guitarra, sí, perdí la guitarra. Aquí donde me ve, estoy apenado por la guitarra. El resto me la suda. Me pueden matar 20 veces, pero que no me quiten la puta guitarra. O sea, encontramos otra, venga. No, todo está destruido. Salí, encontramos otro, sí, encontramos un balazo en la frente, vamos a encontrar. Ya verás. Está mi niño. El primer. No, no, yo no salgo. Ah, vale, vale. que cambiaste de opinión. Vale, vale. Sí. Espérate, déjame hacerme flechas, anda, porque no tengo ni pa' pipa. Ni pa' flecha tampoco tengo. Falta madre. Muy bien. La verdad es que lo que más hacía falta a nosotros era un bote de pintura. Justo, mira, es lo que pensaba, digo, joder, ¿qué me haría falta ahora en esta vida? Un bote de pintura. Ya, todo, necesito un poquito de... Sí. ¿De qué? A ver. Un poquito de pro, ¿sabes? Para que no lo vean todo el mundo. Un poquito de pro. Belu. Tengo una roca. Agüita, no te habrás metido horas a mirar streams para cogerte todos estos drops. No se lo pones ahí abierto y ya está luego. Por eso. Pero son horas igualmente. Sí, pero lo dejas abierto ahí, pero nada. No estás en casa y se acabó. Me sirve. Se llegó cerca aquí. ¿Lo pillaste? Esa bala, ¿eh? ¿La dejas de abrir la puerta? Quien fuera taparrabo. Para que se piense que esto es aquí un... ¿sabes? Hombre, ¿eh? Un club de gente rica. Abre la cabecita, bájate. Es para hacer cosas así. Esa es. Sí, sí, exacto. Ah, espera, que no me acuerdo. Aquí. Pa, pa. Sube. Sube.
En el chiquito. Déjame meterme el dedo por el chiquito. Arriba, levántate. Salta, salta. Tienes que saltar a la vez. ¡No! Da igual, me vamos. Si le damos por la espalda, le hacemos la de... ¡Sorpresa! Déjame soltar esto, 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 esto... ¿Cómo se soltaba? Oye, ¿tú te acuerdas cómo se hacía para... Para botar... Para botar, no, para coger todas las cosas rápido? Hombre, predefinida viene la H, yo me lo cambié para el ratón. ¿Es la H? Sí, creo que sí, si no me equivoco. Sí, si no me equivoco, es la H. Es la H, sí. Sí, ¿no? Hombre, tendré que quitármelo. Eso es ir, nada, que a ver que se pille, está mirando total. Vamos de extranjero. Total. Pam, 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 pam. ¿Cómo vas de vida? 94. Yo voy a 100. Después le meto un flechazo. Un flechazo en la frente y... Y le da las buenas tardes. Creo que están allí, sí, a la derecha, creo. Es en la base aquella, ¿eh? La gorda, ¿no? Sí. Pues a lo mejor no nos conviene meternos. No, no sé, llámame intuitivo. Mano, ¿cómo, pues ¿cómo puedes tener esa base ya, tío, en 4 días? Sí, pues. Si es un team grande. No sé cuántos son, pero. Ya no sé. Y sin ser team, pues va lo que va. Y la gente que es chetada de esta mierda, que es enferma, esos saben, ¿no? Puede ser enfermo, tío. ¿Quieres ir a mandarle al oso o...? No está. Enfrente. Vaya, vaya. Detrás de la lomita. Aquí, aquí. Cuidado que hay un ingeniero, ¿eh? Pues es todo tuyo. ¿Te levantas o...? Te saqueo. ¿Me saqué? Supone. ¿Me encargo del ingeniero o qué? Con un par de bemoles. Déjame. Yo estoy a 0 de vida, así que estoy un poquito de. Cuídate. Sí, con lo poco que tengo voy a hacer. Uy. Me metí una, pero yo estoy. ¿De ti? ¿Con el día? Está muerto. ¿What the fuck? Un flecha me quedé. Lol, rompí el. ¿What the? ¿Qué coño? ¿Dónde estás? Yo estoy F. A 19 de vida estoy. Y pica el oso, ¿no? Porque yo no tengo nada para picar. Ah, sí, sí, tengo, menos mal. No, pero que maté. O sea, disparé a lo. Ey. ¿Alguien dispara? Sí, no sé si hoy disparo o fuiste tú. No. Que lo que está diciendo es que disparé a este tío. Al ingeniero este. Pero rompí el coche y se desapareció todo. Coche y todo. No hay nada. ¿Sí? Sí, sí. Cosa más rara. Nah, del juego cuando uno. Si no quiere que juegue, que me avise, ¿eh? Yo. No, ya. Pum, pum, pum. ¿Tienes alguna flecha o qué? Tengo 5. Yo pensé que había cogido el ahí del oso, de las que le di, pero a mí no me dio ninguna. Cogí un par de ellas, pero no.
Te digo que me desaparecieron porque desapareció el ingeniero este. Yo. Lo viste, ¿no? El pepinazo. Pepinazo. Podría ver si puede ser nuestra casa. Tiene pinta, pero no. Por cercanía. Hombre. Por cercanía, capaz, pues lo que se van a llevar ahí es un ñordo. Mira, pero un ñordo así de grande. No tengo ni flechas, tío. Te digo, tengo 5. Si quieres, te puedo dar 5. Sí, 5 no, 1 o 2. Pon una poco, Vane, pues no tienes que ser tu Legolas. Yo sé, para hacer algo, para asustar, intimidar. Aquí hay un ciervo. Es enfrente, chaval. Están petando una casa pequeña que hay ahí. Pues si están petando esa casa, la siguiente es la nueva. ¡Hostia, que pega! ¿Desde cuándo los ciervos pegan? Sí, mire, ya se están dando ya. A tomar por culo. Muerte. ¿Desde cuándo los ciervos pegan, loco? Sí. Si antes solo huían. No, yo tengo 2 flechas, nada más. ¿Tienes madera? Si tienes madera, puedo hacer más flechas. Qué bastante. Va, no tengo nada. Hueso es lo único que tengo. Yo igual. Oh, espera, voy a picar aquí algo de madera. Te he metido, que no sé dónde está. Yo te veo ahí. Voy para allá. Esa va a ser nuestra casa. Lo sabe todo el mundo. No. Están raidando una base pequeña que hay al lado, ¿viste, tío? Imagínate. Sí, pero. Te están raidando la pequeña, ¿sabes cuál es la siguiente, no? Sí, por eso. La siguiente es la de papá. No, aquí tiene que haber alguna caja. ¿Tiene más huesos? Sí, tengo 108. Pues si los traes, estoy picando madera. Sí, que uno sea para mí, que me lleve. Te estoy viendo picar. Cuidado que va un oso en tu dirección, va hacia ti, Ahí se paró. Sí, ah, le doy yo y se vira para ti. Ah, se vira para mí y huye, la perra. ¿Huye? Sí, ese que estaba tieso, ¿qué? No sé. A lo mejor no se esperaba el ataque, así... El ataque sorpresivo. Toma. Te doy la mitad. Cógelas ahí. ¿Estás así? No. No. ¿Ahora? No. ¿Eh? Ah, vale, ya. Ahí. Ahora sí. Ahora sí soy valiente. Valiente, cabrón. Voy a la recicladora a quitarme. Sí, como siguen escuchando pepinazo y tal. Bueno, tienen que lanzar. ¿Cuántas puertas son? ¿Cuántas puertas tenemos? 1, 2, 3, 4. Si cuentan la que va a ningún lado. 8 saches. Uf, que va. Vale, hostia, la escalera. Y tiene que quitar 2 frames de metal. Eso iría por las puertas para adentro. Pero las puertas también son de metal. Sí, por eso que con 8, con 4 sachos creo que reviento en una puerta. ¿Con cuánto? 4. 4, pero es más fácil eso.
5 de madera. ¿Qué anda por ahí? Grasa animal y voy que chuta, yo creo. La tela no sirve. La aguja servía para algo. ¿La qué? Aguja, el kit de coser. No, eso es reciclo ahora, te dará tela. ¿Sí? Ahora mismo es para hacer la ropa, la vestimenta, ¿sabes? ¿Cuerdas sí que necesitamos? Sí. Una caja militar, a ver. El cuerpo de un fusil, tío. Con un fusil y la llave podemos ya bajar para abajo. ¿Abajo para dónde? Al metro. No, al metro se puede bajar ya. Estaba aquí yo picando lo mío. Con el arco, así como vamos. Que puedes bajar, no hace falta nada de... Ah, tú dices para hacer con un arma, dices tú. Claro, claro. Ah, vale, sí. Y como estamos, en el metro duramos, vamos con caramelo al aeropuerto colegio. Con arco ya podemos ser ahí... Sí. Montones, si no... No olvides. Pero con un semiautomático, sí. Y con revólver, bastantes balitas, despacito también. Con el... un barco no lo hacemos, ¿no? No. ¿Y la petrolera? Menos. Menos todavía, sí. Después te salen los tochos al final y... ¿Estás en la base? No, estoy aquí looteando todo esto por aquí. A ver si hay cajitas aquí. Y cuerpos extraños, pero. ¿Qué se está haciendo de noche? Sí, no, yo voy para allá ya. Se está haciendo de noche y está como para irse a dormir. Sí. ¿Dónde estoy yo? Imagínate. Entonces. Un montón de botes que tengo por aquí. A ver si no me revienta la osita. Te diría que es posible. Tres horas de directo. Pero ahora está bien. De todas formas, me tengo que ir ya en breve. Sí, ¿no? ¿Mañana ocurras tú de tarde o de noche? De mañana. De mañana, de 8 a 4, ¿no? Nice. ¿Ya tienes horario de persona humana? Ah, que va, todavía me lo pasan cambiando. ¿Sí o qué? Sí, qué putada. Pero bueno. Oye, ¿las alfombras no daban como un bufo en las casas? Sí, para comunidad. Que algo de eso me suena, pero me sonaba de algo, pero no sabía si era de este juego o era del Valheim. Que también sí, me. También las alfombras, la piel de oso y. Y cosas esas. Con la hoguera tal, pues da comodidad y te sube la vida aquí también. Es que me están raidando el fisco casita que hay ahí a la izquierda. Pues. Ni qué decir tiene. Que somos los siguientes. Pues ahora vienes aquí a la puertita esta por la noche. Y sabes que es donde tienes que entrar. La puerta burdel esta flipa. Hola. Yo me metí rollos aquí. Sí, yo también más o menos cogí cosillas, pero. Aquí meto todos los componentes. Aquí meto. Eso. ¿Cogiste menas de metal por casualidad? No, picado, eso no ha picado más. Cogí un par de ellas, pero. La cosa de 300. ¿Cuánto costaba la mesa de trabajo, loco? Pues 500 de chatarra, ¿eh? Banco de reparación.
500 de madera. Tengo todo lo demás, me falta la madera. Que debo de tener por aquí. 300 y pico tengo. ¿Pero de qué? ¿Pero qué mesa quieres? ¿Mesa de qué? La de construcción, de nivel 1. ¿El Warrange? El banco de trabajo, sí. Pero esos son 500 de madera, 100 de fragmento de metal y 50 de chatarra. Sí, sí, lo tengo todo. Me faltaba la madera, que la voy a coger. Ya está puesto. El rollo es que ahora mismo aquí no la podemos poner. A no ser sí, aquí afuera. Sí, en la casa de esos invitados. Bueno, ahí. La zona de invitados, eso es clave. Oh, bueno, sí. Oh. ¿Tienes miedo? ¿Quién dijo miedo? Vale, yo necesito estos 200. Es más, mira, gente, si tenemos cosas que pongo aquí hasta. Tú, tontito. Tito. Escúchame, o lo hacemos por la buena o por la mala. La mala. Espérate. Escucha. Sí, lo tengo. Por la mala. Sí, sí, sí. Por las malas, bueno, se llevan a llevar. No, no, que nos hemos robado todo el loot que tenemos. Cuidado. Espérate tú. ¿Dónde está el martillo? ¿Tienes martillo? ¿Tienes martillo? ¿Tienes martillo? ¿Tienes martillo? Sí, toma. Dámelo, dámelo. Está aquí en la caja esta. Está aquí. Bueno, mañana empezamos de cero, vale. Mira, tirando. Ya habrá pringado. Estos son los mismos que aquellos. Ya. No salga. No, no voy a salir. Creo que voy a salir tan loco, ¿no? Alumbra, alumbra, alumbra. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, sargento Tincho? Mira, nos pueden entrar por arriba, por cierto, con escaleras nos entran, ¿eh? No, pero está todo reforzado. No, el huequito que había, ¿te acuerdas? El huequito que había allí. ¿Alumbra? Si subieron con escaleras, no suben por arriba, yo pensando, ¿eh? Pero está todo esto es metal. Todo es metal y eso es piedra. Si solo tienen flechas de fuego, me comen un huevo. ¿Qué pasa, sargento Tincho? ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo estás, sargento Tincho? ¿Cuánto tiempo? Están afuera. Están buscando cómo entrar todavía. Sí, están mirando la mierda de base, ¿vale? Me coman los huevos. Sí. Que entren a romper, venga. Venga. Venga, cagones. Cagones. ¡Ah! ¡Ponme luz! 200, tú ponme luz ahí, tú no te preocupes. Que papi te tiene asegurado aquí. Papi te asegura, no te preocupes. Está todo pensado. Para todo, calculation. Lo primero que me aseguré es que. Uf, porque no tenemos ya más materiales finos. Sí. Ahí se nos complica. Porque solo tenemos una hora de. Una hora de. Tenemos, ¿ves? Necesitamos picar madera. Sí, y mena. No, madera estamos bien. Lo que tenemos es. Lo que nos falta es. Las escarlillas estas de mierda. Y el metal. Eso. Porque tengo. Tengo metal, carmen aquí. Porque tengo el resto, pero no tengo eso. ¡Te metemos! ¿Acabas de hacer carne humana? Me te huele a pelo quemado, cochinillo. Sí, me huele a huevada quemada. Está feo. En fin, vamos a poner este. Cuidado, muévete. Vamos, ¿sabes lo que voy a hacer? Vamos a buscar una zona. ¡Mira, mira, mira, mira! La va. Muévete para atrás. Vente para mí. Vente para mí, para mí, para mí. No es suficiente paz. No, que va. Sí, y mi madre, y ya está. Y aquí estamos, que no podemos ni hacer nada. ¿Qué dices? La puerta se va a ver para afuera. Mira,
Pero no puedes ir al... ¿Sal? No, no puedo. Yo aquí estoy trabado, a máximo poder. No colaboran, joder. No. ¿Escucha? Sánchez. ¿Cómo? Nos quieren petar. Que me peten el pene. Estoy buscando dónde poder hacer. No sé si abrir la otra puerta. Capaz que ya no subieron con escalera. Yo no pillé escalera, ¿no? Yo no pillé nada tampoco. Porque yo tengo una escalera que encontré. Así podemos observar por arriba, a ver. Me la juego abriendo esta puerta. Dale. Pero no puedo, no puedo pasar. O sea, que si no ponen una, hay que cerrar eso, pues si no nos suben por una escalera nos entran aquí. Ya, eso hay que cerrarlo ya. Con piedra o madera, lo que sea. Mira. Ah, el póker intentó venirse aquí, ¿eh? ¿Quién? Uno entró aquí y no pudo entrar más y se murió. Pringa. Ah, míralo ahí. Sí. Ah, la escalera de dos. Necesitaríamos otra escalera. Puedes... Toma. ¿Qué? ¿Cómo te doy? Espera, ya vengo. Hay que cerrar esto aquí. Voy. Porque si no, sí, coge madera, metal y... No sé, podría ser una, un marco esto de... Necesito un mango... ¿Tienes luz? Sí. Vale. Joder, cómo tarda el barco, el banco este. No. Alúmbrame. Te ilumino la vida. Por favor. Sí, un té, una pared, mejor es esta aquí de tal. Ok, mejor lo toda piedra. A esa no llego. No me llega el pinche tom. Coge. Y ahora que me coman los huevos si quieren. Y ahora corre, ya con esto ya no van a entrar por aquí. Ponerle una más sería perfecto, la verdad. Por lo menos estamos más asegurados, pero bueno. Es más, le puedo hacer otro hueco aquí. Aquí, mira. Tapamos ya del todo. Pasa, va. Pues va. ¿Qué quieres en tu vida? Ven, dame. Así. Así. Maderita. Lava. Hay que salir a farmear. O sea, ¿sabes que nos están esperando afuera, fijo? Puede ser. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice tú? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cuánto han muerto ya? Menos de lo que pensé que iba a morir, la verdad. Aquí vinieron aquí unos ahí a intimidarnos un poco, pero bueno. Sí. Y me intimidaron los cojones. Peludos. ¿Ya tienes armas y todo para cuando llegue o qué? Hombre. Te está esperando un regimiento de armas. Sí, ¿no? Hombre. Sabes que nosotros te cuidamos. A ver. Bueno, me maté ahí, a ver si están por fuera campeando, ¿sabes? ¿Vas a salir o qué? No, no, que ya estoy fuera, me hice un kill ahí y voy a ver si los veo aquí afuera esperando, no sé, a ver. ¿Pero por qué te suicidaste? Coño, para salir desnudo aquí en otro saco que tengo afuera, a ver si los veo. Por aquí. Ah. Y ahora entro y cojo todo otro. No es mala, pero... Hombre,
El pibe sabe. El pibe maneja. Aquí está. El martillo de Thor. Tambor. ¿Tú qué se llama? Andalucía, dice. Andalucía, sí. Lo pongo aquí, el protector, ¿eh? Esta mierda. El árbol. Lo puse aquí. 75. Lo puse en la casa de invitados. Pero me acabo de dar cuenta de un pequeño detalle. Que si lo pongo en la casa de invitados no salgo yo. No sé qué. Que si lo pongo en la zona de invitados no salgo yo. O sea, no entro. Es que por eso te digo, el sistema triangular este... Es una bomba. Mira. No tengo para poner. Y se va a ver. El arquitecto triangular, pues, tú sabes. La agüita. La S perfecta. La pirámide de Egipto, ¿no? Nada. La S perfecta. Son unos bocas. Está un poquito tal, ¿sabes? No sé. ¿Cómo se dice? Vas al baño y te lavas las manos al mismo tiempo en el fregadero, ¿no? Es estructura moderna, joder, no me entiendo. Un rollo, no sé. Es un loft, pero al revés. En vez de espacio abierto, es todo cerrado. Es un loft invertido, básicamente. Pero tiene, tiene poder de mejora, que es lo importante. Sí. Más te vale. Papi, está claro. A ver. Parece mentira, joder. Bueno, si tenemos una base al lado que flipa. No sé qué es, entrar y morir o cómo es la cosa. Andar en bola, ahí está, tú sabes. Ya ha habido un Como si no conocieras el juego, cabrón. Ya ha habido un par de kills, ha habido momentos de canto, de guitarra, tú sabes. Tío, la guitarra, me duele que la guitarra no la haya perdido, loco, qué asco. En serio. Me mataron y perdí la guitarra. El hijo de puta. Alquinado y todo, seguro. Sí, estaba perfecto ya. En su punto. Que hasta EU se echó un canto. Claro, si no te digo, vio de todo, un poquito de todo, ¿sabes? Está feo. Está feo. Sí, a ver cómo era esto. Agallolada por fuera, ¿vale? Eso ya. ¿Dónde están ustedes? N4. ¿Eh? Sí, eso, que yo, el que estoy ahí soy yo. No 4. N4. Sí. O4. O4. Bueno, en la línea de O4. Bueno, aquí está cerca los ríos, está bien. Parecemos Maradona, pa. En la línea. ¡Hostia! El oso. Y el madroño. ¡No! ¡No! ¡Me muero! Necesitamos fragmentos de metal, ¿no? Sí, y no sé qué me salve. ¿Ven? ¿Dónde está? Vale. Vergación. Como haya perdido. Hazte un saco afuera, ¿sabes? Tengo dos. Sí, vale. Pero lo que pasa es que está más lejos de casa. Voy a cambiar el bindeo de la E con la F. Sí, yo no lo cambié a ti. Y ahora estoy dándole un. Llevo media hora. Ya que estoy acostumbrado al raft. Ahora entro aquí y estoy. ¿Están dando en al raft o qué? Yo. Sí, a ver. Empezamos ahí. Sí, toma. Está guapo, pero. Es eso, desde que juego con gente. Si no, chiquito. Pues yo ya estoy súper avanzado y voy yo solo. ¿Solo? Sí, claro. Solo yo lo noto. Uf, pues yo. Tengo de todo ya. Es que a mí me. De todas formas, yo es que voy condicionado porque a mí me da así de jugar solo. Ah, pero está bien, incluso si juego solo. Mejor, no hay. No es como aquí, si juegas solo, agüita. No, pero. Sí, pero aquí porque te revientan otros, pero allí en el RAS se me hace. Vamos, cargadísimo. ¿Por qué? Voy para más a llevar piedra ya. Porque. Ya has ido a buscar todas las notas y todas esas. Putadas. No, estoy empezando ahora. Y ya tengo todos los receptores y todo. Y ahora voy a ir a. Las antenas y todo el rollo. No sé, yo lo jugué solo un rato y después lo jugué con una ahí con el que ya no juego a nada. Y uff, se me hizo crudo, ¿eh? Claro, sí, desde que empiezas a lo mejor.
Te digo, no sé si es que empecé y se me hizo largo por eso, no sé, pero... Sí que se... O sea, que se nota en plan... O sea, se nota que se puede hacer mejor, lo que quiero decir. Sí, te hiciste en el barco y todo, ¿no? Sí. Me hice el primer barco y me hice... ¿cómo se dice? Me hice todo lo de... Llegué a una de las primeras islas, así que te encuentras. Las grandes, ¿no? Mm. Con los receptores y tal. No, todavía no había conseguido ningún receptor. Ah, pues yo he encontrado, entonces no has hecho lo que yo he encontrado 1000 islas grandes. Me las looteo todas ya. No, todavía, a eso todavía no he llegado. Pero por eso te digo que se me hizo muy empalagoso, pas. Claro, a lo mejor solo. Loot. ¿Están pegados a una montaña ustedes? Sí. Estos tíos raidearon y dejaron un montón de haches y mierdas aquí. Cuidado que te vienen. Vienen a lo lejos. Sí. Estoy a tomar por vienen sal, por 80. Pues espero que no me mate. Van a caballo, ¿eh? No, se fueron. Bueno, No, se bajó el caballo uno. Se bajó del caballo y ya me vio, creo, sí. Pues le luteé todo lo que tenía ahí, que era mierda, pero bueno. No va para ti. No, yo estoy en base ya. Viene para mí. Looteé, pues, montón de vendas, hacha y... Oye, que no me dispara, que soy yo. ¿Eres tú? Sí. ¿Pero cómo tenías un caballo, desgraciado? Pues el que sabe, sabe. Y el que no, haber estudiado. No, ya ve. Claro, lo encontré. A uno se lo robé ahí. No encontré ahí, pues ya he hecho. De loco. Pues ahora llego más rápido yo. ¿Esto da corriente ya? Sí. Yo salí por pata, no te digo yo. Increíble, tío. El DM va por... Vamos. Invítalo al team. No, tienes que ser tú, creo. ¿Yo? Sí. Hola. Mira, ahora sí me mataron por fuera. Sí. Stem One. Ahí sí vino uno con un fusil y me reventó. Cuidado que hay un tío con un AK por fuera, ¿eh? Sí, por sí. Por fuera sí. Porque la... No... Pues no escuchaste el tiro. Escuché el tiro, pero no. Ahí se fue ya. ¿Qué se fue? ¿Con el caballo? A lo mejor el caballo era de él. No, me acaban de disparar aquí a mí también. Sí, es que tenemos un equipo al lado que flipalo. Claro. Sí, era el del caballo. Sí. Mira, y como justo sabía para dónde fui, tío. No. Perro. Perro. Me mata. Hey, bro. Che, son más españoles que. Pues yo estoy bien. Españoles que. Que tú que yo, ¿viste? No, este puede ser. Are you robbing a naked guy? Amazing. Your mama must be so proud. Amazing. Es español. Sí, español, eso se sabe. Stream one. No puedo parar. Stream One se llama. Sí, hay que ponerse en modo stream. ¿Te puedes cortar el cuerpo este que está, me tienes la casa llena mosca? A ver si quito esto de aquí. A ver, control. ¿Por qué estoy sangrando otra vez? ¿Me cortaste a mí? ¿Se puede saber que te haya dado un golpito? Yo creo que sí, puede ser. Pues pollito, me tengo que ir yo, que mañana curro. Pues nada, sí, yo tampoco voy a hacer mucho más, porque si no... Bueno, no esperar a que venga... No, espérate, tendría que venir mi hermano. Yo no sé si puedo hacerle ting a él. No, tienes que ser tú, tío. No, pues... ¡Vente! ¿Dónde estás? Dame ahora mismo. Pues ahora creo que amanecí más lejos. En H5. Ah, espérate, tío. Soy tonto también. Voy a hacerle un saco, loco. Hay que coger... Bueno, había uno, pero... Dame un saco y ya está, tío. Debería haberlo hecho desde que... ¿No te puedo dar uno de mis sacos? Sí, ¿no? También puede ser. ¿Cómo se hacía eso?
Vas al saco y le pones ahí. ¿Tengo que ir al saco? Sí, al tuyo. Espérate, ¿qué tal? Muérete, trocoloco. Suicidio. Sí, tarda un poquito, pero. Sí, va a tardar un rato, pero apareces aquí dentro de la casa. Tiene el saco aquí ya, ya está a gusto. Y yo me voy a dormir, putitos. Sí, nada, ok. El pin está en el. En la puertita. En la puerta, en el WhatsApp. Deme. Ah, vale, lo vi. Vale. Ok. Perfecto. Pues venga, chavito. Venga, me chao. Chao. Está bueno. Ah, me muero. Me muero. Oh, vale, chicos. Calor. ¿Qué se resuelve? Sí. Me voy, papis. Mañana nos vemos. Mañana haré directo un poquito más temprano y acabaré un poco más temprano. A no ser que haya un cambio brutal de planes. Ese es el plan. Mañana empiezo directo un poco más temprano. Pero también acabo más temprano. O sea, que es una por otra. Como siempre, pórtense mal y cuídense mucho. Quiero. Nos vemos mañana. Thank you.